el día de hoy. ¡Qué heavy! ¡Heavy somos! ¡Re heavy, re jodidos todos! Y hoy tenemos un especial rock and roll, así heavy metal, ¿no? El de hacer, sí, básicamente. Cocina metálica sería. No sé, no sabemos. Ponele. No sabemos. Rock pesado, algo va a salir. No sabemos. Qué lindos que están todos. ¿Viste? No, no, sí. Qué producción, ¿no? Este programa. Qué producción. Agradecemos maquillaje a las chicas de vestuario, maquillaje, todo. Carla, Ami. Un aplauso para la gente de este canal que son los más. Y además se copan con todo. Se recopan. Mido 2,10 metros ahora. ¿Qué tenés? Es como un tsunami de pelo eso. Sí. ¿Qué cosa? Se queda muy bien. Es Pipo Chipolati. Yo con todos mis gatos, Nicolás. Es Pipo Chipolati, me parece. Sí, sí. Che, me gusta el Robocop de bajo presupuesto. Está ajustadito. Está justo, ¿eh? Apretó goma, me robaron en las nalgas, me parece. Sí. Pero bueno, no vino. No, sí, pero sí. Está bien, ¿eh? Es el Terminator de bajo presupuesto, sí, sí. Me gusta. Podría ser un nuevo look. Ex-Terminator soy. Yo, en Emilio, está muy bien. Es que entre dónde está Wally por ahí por momento, ¿no? Claro. Como, pero bueno, ves Dragon Ball, ¿no? Sos androide número 18. Te voy a buscar. Aparte hay una sombrita ahí, veo. No, un poquito, chicos, un poquito, y hablemos poquito. De Lube Corbeta. ¡No, Corbeta, tiro! ¡Cuidado, Corbeta, cuidado! ¡Corbeta, se tiró todo! No salió nada. Cuidado, un dejo, cuidado. Cuidado, porque eso sí. Está... Sí, no, no. Tremendo. Vino Fabi Cantilo hoy, ¿eh? Como novia de un rockero. No, es medio Janis Joplin. ¿Te gustan los rockeros a vos como...? ¿Sabes que nunca probé? Ah, sería como una nueva experiencia. ¿Es un plato? Sí. ¿Es un plato? ¿Qué se llama así los rockeros? ¿Cómo? ¿Es un plato? ¿Es un plato los rockeros? ¿Se comería un rockero? Claro, los redonditos de ricota. Eso sí lo probé. Estás muy bien con tus tachitos. Sí, sí, sí. Date una vueltita. Me gusta esta rejillita que te pusiste ahí. No me cree nadie en heavy metal. Es la manager. Es la manager de la banda. Claro, más tranqui. Yo soy la que... La que factura. Yo los mando. Los mando a ella y facturo. Chicos, vamos a arrancar porque hoy... Sí. Como estamos todos de negro... Todo es negro en este programa. Esperemos que estemos todos, o sea, que no sea negro todo, digamos, ¿no? Pero bueno, la comida del día de hoy es temática. Así que vamos a arrancar con el señor Paco, que tiene una lengua, loco. Vamos, claro que sí. Hoy tributo a Kiss. ¿Y qué hacemos? Lengua a la portuguesa, amigos. Trabajamos la lengua de otra manera. No hacemos la clásica vinagreta, la clásica vitel toné, lengua que ya hemos hecho aquí también. Hoy la trabajamos como un lindo bifecito que va a ser preparado a la portuguesa, Nicolás, para vos. Me gusta trabajar la lengua de otra manera. Trabajamos la lengua acá, sí, ¿eh? Hoy sí. Se trabaja lengua. Sí, sí, todo sí. Con lengua hoy, ¿eh? No tanto. Todo con lengua. Al final del programa vamos a pisar pollitos. No. No, no. Yo lo puedo decir porque soy vegetariano, entonces yo puedo decirlo. No, chicos, no. Patitos pisamos. Chicos, no tengo venta porque es esto, así que seguí si querés tranquila vos, ¿eh? Bien, perfecto. O sea que arrancamos a negro. Arrancamos a negro. Arrancamos a negro. Muy bien, y la tenemos a la señora Fabiana Cantilo de la repostería, digamos. Exactamente. Sí, es verdad, está vencida. ¿Y qué tenemos, Marucho? Mirá, Nicolás. Así es la canción. Hoy les traigo un recetón que son unos medio alfajorcito cookie. Está muy de moda esto. Está de moda. Sí. Y son los clásicos Whoopies, porque Whoopies. Kiss son de Estados Unidos y hicimos una receta de Estados Unidos, Me chicos. Parece muy bien. Whoopi Goldberg. Qué producción. Qué producción, y mira, chicos. Te voy a hacer un frosting así que queda buenísimo de salsa crema blanca. Con, claro, una bechamel. Con un centro de frutos rojos. Sí. Y vamos a hablar un poco de diferentes tipos de cacaos para que tengan este color así intenso. ¿Querés probar algunos? Dime. Estoy probando una. ¿Viste? Son bien esponjositos. Está buenísimo. Es medio un alfajor y una cookie. No sé. Exactamente. Es como una diferencia entre... Es como más suavecito que un alfajor. Claro. Y un poquito más crocante que una cookie. Más suave que la cookie. ¿Viste? Como que ahí queda... Mirá la esponjosidad que tiene. Un bizcochuelito relleno, no sé, muy sí, bueno. En Estados Unidos son súper, súper, súper. Hay tiendas de Whoopies, así que bueno, te voy a enseñar una receta espectacular que las puedes hacer de otros sabores. Acá también. Hacemos Whoopies. Muy bien, chicos, muy bien. Y nos vamos con la pocha, loca. Bueno, a ver, claro, pochonga. Sí. Che, si te gusta la pasta negra, ¿eh? Opa. Ojo con la pasta negra. Claro, o sea, ojo con la pasta negra. Negra también. También. Si te gusta la pasta negra, también. Es para se puede decir de varias maneras. Che, fideos con tinta de calamar, que tienen una crema, vamos para acá, mira, que tiene una crema de limón, muy qué sencilla rico de hacer. Y en general este plato se come con langostinos arriba, sí, pero estamos en un momento con compliquetti, entonces se me ocurrió hacerlo con pescado a la plancha por encima. ¡Qué rico! Para cambiar un poquito el paradigma y también para cuidarte un poco el bolsillo. Perdón que agarre con el guante, pero soy zurdo, ¿viste?
Con la derecha yo no puedo hacer nada. Sí, ay, claro. No puedo, no me sale. No puede, no te sale. Y le vamos a poner un poquito de pescado por arriba. Un gran pescado. Esto, me encantó. Es como especie de, como está, ¿viste?, la onda ahora de milanga con pesca, con bueno, pasta o algo así. Esa, es como esa. Un pescadito. Me gusta. ¿Cómo esto, la sienten? ¿Bien? ¿Sabes qué lo voy a hacer, Pocha? Sí, un poquito. ¿Sabes qué lo voy a hacer? Me gusta, chicos, me gusta. Una limona por arriba. Y listo. A comerla. Qué cosa rica. Me encantó esto, me encantó. Porque bueno, además, Pocha, si no puedes hacerlo con tinta de camalar, lo hace con pasta clásica, con pasta clásica. Claro, con pasta clásica. Carmalar. Me gusta muy bien, camalar. Luquetti, chicos, mamá Luquetti. ¡Ay, qué Luquetti! Sí, no, me encantó, te digo. Están que... todos locos acá. No sé si lo implemento este Luquetti. Sí. Me parece que queda. Me parece muy te queda, gusta te queda mucho. Bien, la pollerita ya me la quedo. Ah, y... te la quedas bien, te quedas todo. Todo, sí. Te llegas así en la plata. Traté de la no autopista, pinchar... espero que no tenga... Sí, tratá de no pinchar goma en el medio de la autopista. Sí, vuelvo hacia la plata. Vuelve así hacia la que plata. Vamos a esta receta porque dijimos, ¿qué podemos hacer? Y vamos a hacer estos boopies, que es clásico de Estados Unidos. Muy bien. Y que es una masa como muy esponjosa. Esos son los burpees. Claro. Claro. Y me encanta porque lo podés hacer con un montón de rellenos y de otros sabores. Es infinita la variedad que podés hacer con muy la bien. Misma base. Perfecto. Así que vamos a empezar con un poquito de, como siempre, de manteca pomada, como les digo está yo. ¿Está haciendo la colo con la manga? Me encantaría saber. ¿Estás sacudiendo? Está la manga. En cualquier momento lo deja al pela con un coloque de dulce de leche en la cabeza. Para que baje bien el dulce de leche. No, la colo lo va macumba, todo. Una no, mira, mira. Yo lo veo al pela en cualquier momento con un pelo de dulce de leche. Atajá, pela, atajá. Atajá, pela, atajá. Bien ahí. Ya se manguea fuerte, ¿eh? La manga heavy metal. La misopla se arma, mirá lo que es la colo. Sí, tremendo. Bueno, vamos con manteca que tiene que estar así, blandita, pomada. Vamos a ir con unos 120 gramos y 150 de azúcar. Yo en este caso tengo azúcar blanca. Sí. Pero también podría ser quizás, como hicimos ayer con el brownie, entre azúcar blanca y negra. O a veces me gusta mucho usar azúcar rubia. Bien. Porque tiene otro tipo de caramelización. Entonces vos cuando lo probás hay un sabor adicional diferente a usar azúcar blanca. Muy bien, ¿no? Me encanta. En este caso hay que hacer un excelente cremado y nada mejor que hacerlo obviamente con esta batidora. ¿No? Por supuesto. Bueno, ahí está, mirá, ya lo tenemos, ¿ves? Sí. Rápidamente lo vas a integrar, vas a ver que cambia la coloración, o sea que está más pálido. Sí. Y ahí lo tenés integrado. Muy eso bien. Va a favorecer muchísimo a que queden más esponjosos y más suaves. Bien. Si vos lo batís menos, cambia totalmente la preparación. Agregamos un huevito. Un huevillo del amor, muy bien. Un huevito, solamente uno, mirá que no lleva tantos ingredientes. Lo integramos rápidamente. Un poquito de, si querés, esencia de vainilla. Sí. Pero en este caso, como es de chocolate, ya está. No hace falta que se lo agregues, va a tener... Ahí no, tiene la colo. Colo. La colo, la colo, la colo, la colo. La colo al fin del mundo. Sí. La colo, la colo, la colo. Es grosa, grosa. Bueno, ahí sí. Está. Ahí, una vez que lo tenés, ya no usamos más la batidora y directa. Y si la vas a usar, porque no te gusta tanto trabajar con espátulas y demás, podés ir a velocidad bajita, vas despacito bien, integrando. Y vas agregando todo con la batidora. Claro, y muy en este bien. Caso, como estamos tipo rock, rockeado, somos heavies, dije, vamos a darle una coloración un poco más oscura. Bien. Y en este caso traje un cacao que no lo hemos usado nunca aquí en Escuela mirá. De Cocina, que es este cacao alcalino, el cacao negro. Ah, mirá. Que es mucho más oscuro, pero no es que podés reemplazar el 100% del cacao amargo. Porque no tiene sabor. No tiene tanto sabor porque tiene todo un proceso químico diferente al cacao tradicional, que es el que tenemos acá. Pero lo que le aporta es una buena coloración. Es el de las galletitas de las... Claro, claro. Se hizo muy conocido en... Perdón, ¿eso se vende en cualquier lado? ¿Es cacao? ¿Sigue siendo cacao o es otra cosa? Claro, el mundo pastel siempre. Bien, gracias, muy bien. Coco. Y lo podés conseguir, sí, pero se consigue ahora porque como se hizo muy conocido con este tema de las galletitas de la O, también puede hay ser. Hay muchas marcas que lo han hecho porque antes no lo tenían. Claro. Y hay marcas ahora que hacen cacao que tienen conseguir. El alcalino. También claro. Algo que me gusta mucho es la algarroba. Ah, que podés sí. Reemplazar este está tipo bueno. De cacaos bueno, y usar algarroba. Bien. Que vamos a hacer unas recetas es muy saludable lindas con algarroba, claro. Y bicarbonato de sodio. Bien, es lo que perfecto. Va a hacer. No tengo bicarbonato de sodio. La diferencia está que el de sodio como que crece un poco más a los costados y no tan sí. Para arriba. Y el polvo de hornear más para arriba. Perfecto. No tengo, le pongo directamente polvo de hornear o uso una harina leudante, ¿sí? Perfecto. Cualquiera de las dos. Muy bien. ¿Sabes que yo chupaba la algarroba ahora que me di cuenta cuando era chica? Bueno. La algarroba tiene una chaucha. Y una amiga mía chupaba la chaucha de algarroba. ¿En serio? ¿Todas a hacer eso? ¿Todas las amigas? Íbamos a chupar la chaucha. ¿Qué joda loca que hacían ustedes? Bueno, pero vamos re saludable porque chupamos la chaucha de algarroba, sí. Que era re saludable. ¿Pero qué? ¿No gustó nada? Es media dulzona. Ah, mira. Por eso nunca es media se me dio dulzona. Por andar en ¿por esa. La chaucha de algarroba? No.
Hay cosas más divertidas. No, hay cosas más divertidas que la charla de la rueda, claro. Seguro. Fíjate que yo voy de a poquito integrando. Sí. Y le vas a ir intercalando leche, ¿sí? Bien. Un poco de leche. Nosotros pusimos 250 de harina 4 ceros. Sí. Creo que unos 50 gramos, ¿no? De cacao amargo y 10 gramos le puse del cacao negro. Bien. Fíjate que no pongo, porque es mucho... En sí el cacao tradicional es más astringente, un poco más ácido. Sí. Pero al no aportarle tanto y va a quedar como más seco en la preparación, yo prefiero ponerle menos cantidad, que le va a aportar también ese color. Bien, me gusta. Así que directamente lo vas a ir integrando. Importantísimo que tamices los secos. Sale... Impresiona porque me parece que sale en cantidad de esta receta, ¿no? Salen infinito. Un montón. Es una receta como muy rendidora, parece. Aparte, no es tan grande. Yo en este caso traje una placa especial para utilizarlo, que son las placas de Bupis. Sí. Pero si no tenés, lo podés hacer en un papel manteca. ¿Ves esta que están ahí? Muy... ¡Ay, la colo! ¿Cómo la amo? Ahí tenés la plaquita, ¿ves? Que tiene como esos huequitos. ¿Viste que había... Sí, diga. ¿Sabemos por qué, de dónde es originario el nombre de Whoopies? ¿A qué hace alusión? No, no tiene un origen particular. Sabemos que es de Estados Unidos. Y como que es ese origen entre ir hasta la galletita o lo que es... ¿Pero qué querrá decir Whoopie? Lo están... Ahí te averiguo. A ver. Es un mix entre galletita y muffin también. Claro. ¿Saben cómo se escribe? ¿No? W-H-O-O-P-I-E-S. Y latina. Creo que lo tenemos ahí, mira, ahí está. Sí, ahí lo escribió en negra. Ahí lo sí, ahí está. No estaría la información correcta, te la estoy buscando. Dame unos minutos que le pregunto a Mónica. Bueno, ahí va. Le va a preguntar a Mónica. Cierto, Mónica, que hacía rato que no venía, Mónica. Le van a tener que pagar un bolo acá, te digo. A ver, Mónica. Acá está, mira, acá está. Acá me llamó Mónica. Bien, a ver. El nombre lo pusieron los propios consumidores de la época, que cada vez que veían uno en su tartera exclamaban... Whoopi. ¿Viste? Whoopi. No, no. Bueno, pero eso es, sí, ¿será bueno. ¿Será como Yuppie? No, no está. ¿Será nuestro Yuppie? Yuppie. No, no, claro. Yuppie. Yuppie. Whoopi. No te escuchamos, no te calenté. Whoopi. Ah, era por eso. Mirá. Qué desaprovechado estás. I'm too old for this. Shit. No, no lo podemos repetir. En inglés, el inglés. No sé qué será. Ojo, porque este es terrible lo que puede llegar a decir. No lo podemos repetir. Podés estar leyendo cualquier cosa. Sí, por eso tenés cuidado. Ya lo leí y no lo podemos repetir. Claro, bueno. Nada de lo que está en ese cuerpo podemos mostrar. Es increíble. Es impresionante. Es increíble, pero te autocensurás, querido. Sí. Te autocensurás. Bueno, vamos. Mira qué linda que quedó. Bien, divina. Fíjate, es muy fácil. Bien. No sé si alguna vez los han probado, pero es buenísimo y aparte los podés tener adelantados. Por ejemplo, vos podés ahora los voy a poner en la placa y los podés frizar. Perfecto. Entonces después los tenés listos y me preocupa un poco el tema de la cocción, porque ¿por esto te lo debes pasar y te deben quedar como patada en la... Por eso, va para el camino de la cookie. Ah, claro, claro, por eso. Claro. Entonces sí, tenés que tener... Porque es además cocción... como al ser tan oscuro, no sabes en qué momento... Claro. Claro. Es una cocción muy, muy corta. Así Perfecto. Aproximadamente, yo le decía recién a la Colo, son unos 10 minutitos como máximo. ¿Horno fuerte? No, 180. Perfecto. Vas a ver que están todavía medio blandito, pero la cocción en la placa, como siempre decimos, continúa. Entonces, esa cocción inevitablemente va a seguir y ahí es donde se empiezan a secar. Perfecto. Y no los puedes despegar al toque-toque. Ah. Entonces, yo directamente te recomiendo que los dejes un poquito blandito. Muy bien. Y fíjate que este, que este molde está enmantecado y encacahuado. Encacahuado. Pero si, por ejemplo, me decís, le pongo harina, no pasa nada, te va a quedar bien. Porque bien. A veces, viste, como que se les termina quemando un poquitito. Sí. Y acá es muy sencillo. Fíjate que voy a hacer ahí, tupi, y corto. Ah, que es como una especie de macarrón, la formita. Sí, directamente ahí, ¿va? Bien. Corto. Si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, en una placa que no tiene esa formita, ¿mantiene la formita igual? Igual, perfecto. Dime. O sea, igual, no se expanden. No, fíjate que es muy parecido a lo que es el cupcake. Claro, o sea, sí. Y si suponete que vos haces así y te queda así, directamente lo que haces con un poquito de agua, muy poquita, la bajás la puntita. ¿Sí? Bien. Porque eso después no se va a bajar en la preparación. Bien. Y tenés que tener un horno precalentado a 180 grados. Sí. Qué callado que están los chicos. Hoy estamos. Pueden hablar, chicos, yo les permito. Está muy enfocado. ¿Ese molde se consigue? Es una pregunta que... En Mundo Pastel también. Pero igual, no. Si no tenés este molde porque no vas a salir y lo querés hacer hoy mismo, como hacen todos nuestros alumnos en esa escuela, directamente papel manteca, una plancha de silicona, lo que tengas lo podés preparar ahí. Perfecto. Y te van a quedar igual.
180 grados o 170, que sería horno medio, un poquitito más abajo, aproximadamente 10 minutos. Genial, listo, o sea, perfecto. Van a crecer un poquito, sí. Y si los querés más gorditos, lo rellenás un poco más, eso lo vas a ir midiendo como te guste. ¿Sí? Genial. A mí muy gordo no me gusta porque entre el relleno y todo es como no, una es pasta, un montón, ¿no? Claro, tenés que abrir te la boca, oh, grandota, grandota. Y muy si bien. Te pasas de cocción, después queda muy sequito, así que ojo con eso. Nos vamos perfecto, para allá y ya tenemos unos bien. Listos, ¿no, Colito? Bien, Colito. Ya la Colo sigue produciendo. Sí, la Colo sigue produciendo. Y sí, acá... Acá en cualquier momento nos ponemos un food truck en la puerta. Ajá. Y salimos a la vender, ¿eh? Sí, te digo, sí. No está tan no estaría idea, mal. El programa termina y ¿sabes Colo que no estaría sigue mal? Cocinando. No es sí, que sí, la sí. Colo se va. Le da de comer a todo el canal la Colo. Claro, sí, sí. Prepara para acá todos. Acá todas las chicas le dan de comer a todos, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno. Acá. Mirá. Bueno. Sonó fuerte. Sonó bueno, fuerte eso. Bueno. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Puede ser, obviamente, dulce de leche, crema bariloche, los sí. Rellenos que hacemos siempre. Pero viste que en Estados Unidos usa mucho lo que es el buttercream, sí. Lo que es cheese cream, cualquier cosa de esas preparaciones. Sí. Y vamos a, con un poquito de manteca pomada, primero rompes ahí la estructura. Sí. Para que no te queden pedazos gorditos de manteca o duros, porque cuando pones el queso, si lo batís de más, se termina ablandando, que lo hablamos siempre con Coco esto. Sí. Que si vos lo batís mucho, después te queda blandito y líquido. Entonces, perfecto. Ahí yo te aconsejo charlas que... de coco café. Sí. Porque viste que dice charlas de café, charlas charla de coco café. Café ahí está. Ya que estamos, mandamos todos los chivos. Claro. Después que no vengan a buscar. Me quedó todo parado. Sí. Bueno, ahí, anotando. Fíjate. Qué fácil que se integra. Yo lo hago con espátula. Y también sí. Algo que les aconsejo es de que el queso esté como medio, un ratito fuera de la heladera. Bien. Porque viste cuando agarrás el queso crema que está en la heladera, está muy duro. Sí. Y uso uno bastante firme, que ahora muy hay varias bien. Marcas. Un poco de azúcar impalpable y esencia de vainilla o quizás alguna ralladura de un cítrico, me parece. Qué rico. Que queda muy bueno también. Una naranjita, una mandarina podría venir bien ahí, ¿eh? Una mandarina. Era un licorcito. Sí, esto. Sí, es raro todo. Pues mientras no sea cheto balsámico que todo puede pasar. Ojo, ojo, no ojo. Sé. Ya me ha pasado. Me ha pasado, soja, pero, me ha pasado en programas no. En vivo que decir no tenemos. Ni importa, pero. Igual soja, mete soja, claro. Claro, soja o el cheto balsámico salía un montón. Y una claro. Vez me acuerdo que me pasó, ¿qué te pasó? Que necesitábamos nueces molidas para la masa y salió pan rallado. Ah, ah. Pero bueno, nadie se daba cuenta. No, eran nueces molidas. No. Bueno, claro. Buena, ¿eh? Ojo que esos inventos a veces surgen cosas no, muy no, interesantes. Salió como ¿no? El culo, pero no importa. Al aire nadie se dio cuenta. Pero no importa, son esas cosas que uno tiene que improvisar. Estás en el medio de un canal que no hay, no, en Canal claro. 13, poner que no había nada ah, alrededor bueno, en ese momento. Lo mandó al canal, y bueno, no había nada para ir a comprar. Ah, en okay. Ese momento que tenés un programa en vivo, decís, che, ¿dónde compro nueces? No hay nada, bueno, nada. ¿Tenés pan rallado? No, no tenía mundo pastel para sacar. Me pan rallado. Chico. Sí. Mirá lo que voy a hacer ahora. Para, siempre me pasaba que cortaba las mangas y corto de más. Sí, que es verdad. No le calculo. A todo el mundo le pasa. Entonces lo que hago, presiono bien el pico y marco ahí levemente con la tijera ah. Donde tengo que hacer el corte. Entonces buena, de ahí ¿eh? Me queda perfecto. Sacá. Ah, muy buen tip. Muy buen tip, claro, bien, entonces de esa manera tip, no perdía más mangas, ¿ves? Y tenés la cantidad justa. Perfecto. O a veces cortaba de menos y me quedaban los pinchitos, ¿ves? Del sí, pico. Sí, sí, sí. Enganchado. Y a veces se te iba todo el pico claro, para afuera. Y en sí. Un pico así pastelero fuiste. ¿Para qué lo vas a usar? Total. La clave es apretar el pico, ¿no? ¿Cómo? Sí, abre. Apretar el pico. Sí. La caramba. Como estás vos. Y la con clave el es que no se te caliente el pico, ¿viste? También ah, dicen no, cuando... También, también. No, cuando se te calienta el pico, estás sí. En el horno. Estamos en problemas. Bueno, ¿querés rellenar vos unos también? Sí, querida, ¿cómo no tiene el recuete este acá? Sin, este fue el que la sí. Colo trabajó. Ahí perfecto. Está. Siempre la... que me gusta a mí? Sí, diga. Dame permiso, ah, ¿le vas tengo a hacer... un problemita, tengo un toque acá con esto. Yo ah, le tengo que cortar no. Esta puntita porque me marca y me molesta. La aleta de delfín. Sí, no, no me molesta. Muy bien. ¿Y bien rellenos van o qué onda? Como te guste. Ah, bueno. Me gusta. Siempre va, cuando va. Cortan las mangas, ojo con lo que queda, porque viste que a veces queda arriba de la mesa y ahí fuiste, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Mirá qué lindo este rizadito. Ay, qué lindo ese, me gusta. Mirá, ¿ves? Y ahí le hicimos un corazón y te queda onda también como un cheesecake. Claro. Ah, entonces, bien. Claro, los bupis tienen mucho de eso, ¿viste? Hacés bupis de coco con dulce de leche y es como la tarta de coco. Hacés bupis con un relleno. Por ejemplo, este lo hacés con el mismo relleno y lo mojás con un almíbar de café. Sí. Y después terminás como un tiramisú. Un tiramisú. Ah, o sea, podés hacer... infinito de rellenos y jugar para todos los gustos. Che, muy una bien, pregunta qué más, juguetona. No ¿va a la heladera esto o va afuera? ¿Cómo queda esto? Sí, es un tema eso. ¿Viste? Si vas a usar un relleno que lleva heladera, yo te digo que antes del servicio, cuando bueno, querías un poco de maní. Sí, sí. Cuando ahí, vos querés, por ejemplo, hacer un cumpleañitos, ¿no? Sí. Los productos así, con queso, crema y demás, en heladera,
y unas media horita antes sacalo para que se atempere y que en paladar quede mucho más rico. Porque ah, si no, bien. Después muy está duro, muy ¿no? duro y demás. Duro. Claro. Este lo voy a hacer con el bordecito de maní. Ah, sí, me encanta. Me gusta, ¿no? O bañarlo en chocolate, como también. Quieras. Ah, ¿se puede bañar también? No. Sí. No tenemos. No, bueno. No. Ah, cierto. Tengo que traer. Dijimos no, perfecto. Tengo que traer. Tenés que habilitar. Estaría haciendo no. Ya, sí, el camión ya está llegando. Sí, bueno, perfecto. Chicos, mientras seguimos acá rellenando, ¿quieren que vayamos a la receta? Pero ¡vamos! ¿Cómo no. Sí. Vamos a la receta de los Guppies de chocolate de la mano de Maru. Vas a necesitar 120 gramos de manteca pomada, 150 gramos de azúcar rubia, un huevo, esencia de vainilla, 250 gramos de harina 4-0, 50 gramos de cacao amargo, 10 gramos de cacao negro, una pizca de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 220 centímetros cúbicos de leche. Para el cream cheese con corazón de frutos rojos vas a necesitar 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar impalpable talco, esencia de vainilla, 220 gramos de queso crema y mermelada de frutos rojos, cantidad necesaria. Esta receta se la dedicamos a Guppy Golver. Bueno, que seguro chiquis. No se está viendo desde sí. allá. Buenas películas hacía, chicos. El de sí. la monjita. Sí, se rompió el coso. Pero no, el de se la rompió. Monjita. Sí. Fue el que hizo la que hizo también en Ghost. En Ghost estuvo también. En Ghost. Era la bruja que escuchaba bruja. Todo, claro. Sí. No, muy buena. Bueno, ¿cuál quieren probar? Que quieras. Ah, que, quieras. Acá, esto. Que vos elijas. Acá, mira, este tenemos el. Yo corté la mitad. Soy fan del dulce de leche. Yo corté la mitad para que podamos degustar. Esta pocha. Mitad de esto, para ¿no? mí todo tiene esta. Que ser con este cuartito. Es como una almohadita, che. Claro, ¿viste? Bueno, viscolástica. Ya no lo tengo más. Toma. Este animal. Muy rico, ahí che. Está. ¿Vieron? Tienen que probarlo. Muy bien, Corbeta. Ahí está. En el control están desesperados por los guppies. Sí, 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 sí. Este con dulce de leche y manito muy bien, apadito. Cindy tremendo. Muy chicos, rico, qué cosa rica, ¿eh? Espectacular. Muy bueno. Y tenemos a Rencito hoy. Ah, pente, va, te tengo. Sí, sí. Uy. ¿Quién es tornillo? Sí. Aplaudimos, Corbetti. La aplaudimos. Muy ricos, Corbetti, muy ricos, sí. Espectaculares. Gracias. Y lo tenemos a Rencito en el móvil. Ay. ¿Por dónde andará Rencito el día de hoy? No sé, ahí está, no, ah, no. Está brillando. ¡Hola, querido! No. ¡Pobrecito, abrigadito! Estoy abrigado porque la calle hace mucho frío. Sí. Abrigadito. Día miércoles. Y aparte, imagínate vestirte de metalero en la calle con no, los civiles. No, lo pensé. Sí, no, no da, extraño, no da, Rencito. ¿No? Es verdad, es raro. Sí, escuchame, sí, sí. Cosa, se viene una ola hoy polar, estamos dicen. En la zona de sí. Florida. Sí, se viene una ola. Ah, se viene una ola. ¡Sí! Dicen eso. ¡Qué bueno! Yo por eso me traje mi cuellito. La polerita. Prepárense porque el fin de semana, como les anticipé el día lunes. Sí. Y eso que no soy... meteorólogo. Meteorólogo. Va a llegar el frío extremo el día sábado y domingo no. en la ciudad de Buenos Aires. Sí. En todas partes del país. Mucho horrible. Frío en todo el país, así que llegó el invierno. Para los que les gusta el invierno, disfrútenlo con mucha gracia y con mucho claro, amor. Porque con mucha esto alegría, viene para largo, me parece, amigos. En mi pronóstico dice sí. que en mi casa. Sopita. Claro, en mi pronóstico dice que en mi casa, por la zona oeste, sí. va a ser. 3 grados bajo cero. No. ¿No puede nevar? Hermoso ¿eh? Todo. No tiene que ser. Sí, no. No sé, la verdad. Bien, ¿eh? 3 grados bajo cero, linda, fresca. Hoy me llegó la leña, gracias a Dios. Ponete la tenemos tricota, leña. Pocha. Vamos a prender fuego. Vamos. Claro. Vamos, Pocha. Todo muy lindo. Como para no salir de la cama, ¿viste? Claro. El fin de semana. Qué difícil todo. ¿Cómo bueno. está el metro cuadrado de leña? ¡Ay, Rencito, Rencito! ¡Hola, señora! Mira, mira, encontré una me gritó, Rencito, Rencito. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. María, ¿de dónde Marga. Sos? Amarga. Amarga. De Boulogne. Estamos acá en la zona de Florida, Vicente López, te cuento, Jime. Sí. Y vos sabés que mucha gente me pasó a saludar antes del aire, pero, Marga, ¿te gusta cocinar? No. No. ¿Y te gusta mirar el programa? El programa. Ah, mira ¿qué el programa. Es lo que más te divierte del programa? ¿O más te gusta? No, la cocina. Como la cocina. Sí, sí. Ah, bien. ¿Algún preferido? Jimena, Coco, Maru, Paco. Me gusta mucho la morocha, la grandota. ¡Ah, oh, la grandota! ¡Punto para la corbeta! ¡La corbeta! Ahí está. Marga. Bueno, te dejo. Bueno, hermosa, gracias, ¿eh? Chau, chau. Que tengas buen día. Dios, Marga. Gracias, es Marga. Impresionante como son la gente, ya me pega el grito. Rencito, escuela, Rencito. Cocina, Jimé. Sí. No, es impresionante, chicos. Este programa. Increíble. Este programa está angelado, ¿eh? De está verdad angelado. Que está angelado. Sí, sí, sí. Que no nos corten las alas. Sí, sí, sí. Y por eso... Que no nos claro, que no nos corte la y sala. Por eso nos vinimos, ¿sabes a dónde, Jimmy? A La Brusqueta. Este lugar que es la sensación acá, atenti, querido. Bueno. Esta nota le va a gustar mucho a mi querido Paco. ¿Por qué? Porque sí. vamos a recorrer este lugar que tiene no solamente fiambres, quesos y vinos, sino que también hacen los mejores sándwiches. Oh. Sándwiches, como dice muchos. Vengan conmigo. Eso.
¿Sabes qué? Mira, tenés un montón de combos para comprar. Mira lo que es este lugar. Viviría sándwich. ¡Qué lindo! ¿Cómo ¿todo está? Bien, Juan. Estamos esperando. Oh, ¡ay, qué arriba eso. Todo! ¡Me encanta! ¿Todo bien? No, bien. Chicos, no. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola. Bien, prácticamente. Prepárense. Estaríamos para mucho ver mejor cosas ahí. Increíbles. No solamente los embutidos. Sí, yo me quedo a vivir acá, te digo. Ay, sí. Los estábamos esperando ustedes. Sí, me los chicos y el sí. equipo. Acá vamos con unos ricos sanguchitos. Qué rico. Atención a los sándwiches con los que nos recibe Juan y Nancy, ¿eh? Decime, ¿con qué nos recibís? Los recibo con unos sanguchitos de queso brie, jamón crudo, rúcula y tomatitos confitados. Impresionante. No, tenemos otra variedad de lo que es mortadela con pistacho, pesto y burrata. ¿Cuál es, cosa, ¿cuál es el que más éxito tiene acá? Y el que más éxito tiene es el de crudo, claro. El de crudo rúcula y queso brie, pero el otro se lleva sus premios también. Escuchame y atención, una cosa, porque no solamente tiene... Sí. ¿Por qué no nos muestra qué tipos de jamón crudo tiene? Quiero ver un poco los fiambres que tiene, porque vimos que tiene una variedad muy dale, interesante. ¿Cómo no? Ahí quiere ver los fiambres, me gusta. Ahí está, mirá la cantidad de jamón crudo que tiene. Con pimentón, increíble. Mirá qué rico. Con pimentón serrano. Muy buenas ese tardes, se Nancy, no te me escapes. No, no, acá estoy. Vos sos la responsable acá del local. ¿Quién me quiere ver todo el tipo de jamones que hay bueno, acá? Bueno, dale. Mostrame los jamones crudos que tenés ahí acá. Ahí te dice Juan. Vamos a ver. A dar la vuelta, porque así Juan es la persona que más sabe. Juancito, a ver, contame. Enumerame la cantidad de jamones que tenés acá. El jamón crudo serrano. Sí. ¿Sí? Estacionadito, un año y medio estacionado. Jamón crudo serrano con pimentón, es otra misma variedad rico. De lo que tenemos acá, pero con otra cobertura. Después tenemos jamón de Parma. Oh. ¿Sí? Estos jamoncitos vienen nada salados, más que nada para la gente que no puede comer sal. Bueno. El de Parma y jamón es el italiano. Crudo también, con el medio Parma... año listo de estacionado. El de Parma es el italiano, claro. Que es poco salado, es muy rico y es poco salado. ¿Cómo acá te lo probamos con la chile? Un poquito mejor salado, jamón crudo. Sí. A ver, Marucha, sí. La calidad del jamón crudo. ¿Cómo? ¿Te das ¿Perdón? Cuenta cuál es mejor para comprar? El tiempo que tiene de curado es lo principal. Claro. Nosotros también tenemos de esta variedad, ¿sí? De los que son así. Mirá. Y los vamos deshuesando. Qué sí. lindo eso. Y estos ya tienen 2 años más o menos de curado, que es lo que le da el sabor, lo que permite que también la grasa no sea invasiva y se pueda comer. Más que nada, que eso es lo que siempre molesta un poquito en el jamón crudo. Qué cosa rica. Y eso, estos vienen pero, de acá. Sí, el tiempo es más o menos. ¿De, claro. ¿De qué zona tenés los mejores jamones crudos acá? Y tenemos jamón crudo, estos que los traemos de Corrientes. Claro. ¡Vamos, Corrientes todavía! ¡Vamos, Corrientes! Y después traemos todo lo que es variedad de acá de Nacionales también, que son muy, muy buenos. Que brindan un buen sabor y una buena calidad de lo que es el jamón crudo. ¡Qué cosa rica! Les quiero contar, amigos, que sí. este lugar es una clínica de tan prolijo y limpio que es. Es tan estético, es tan completo la variedad de mercadería que contiene este almacén que se encuentra en la zona de Florida. Estamos en Vicente López, el lugar se llama... La Brusqueta. Y en Instagram, si la gente los quiere seguir, los quiere investigar, les quiere hacer un pedido de, no sé, de picada, ¿cómo los encuentran? Como La Brusqueta 2320. 2320, ¿qué es la dirección? ¿No? ¿San Martín? La dirección, Avenida San Martín, 2320, Florida, Vicente. Te digo que La Brusqueta con doble T, 2320, y aprobada. Ahora que está la Copa América, te digo que las picadas es lo primero que sale. Chicos, mirá, las picadas son furor. Y atención, claro. Jime, que me gusta mucho el tema de la cantidad de variedad de panes. Tenés el pebete, tenés este tipo de pan, tenés ese que es tipo el chip, viste, medio dulzón. ¡Ay, qué rico! Me encanta este tipo de pan. Tenés el de parapancho, tenés una cantidad, también tenés el de papa de aquel lado. Increíble. Tiene la Brusqueta acá en San Martín, ¿eh? Todos. Para recomendarlo de verdad. Un pebete de jamón y queso, chicos, con el pan blandito. Sí, por nada más. Favor, no te vas a ir de acá sin probar los sándwiches. No, obvio. Entrale. Ya arrancaste por la picadita. Yo arranqué por la picada. Ya que estamos contentos por el partido anoche que ganó Argentina. Ah, vamos lo volví a dejar. Esa va a ser la previa del sábado. Ah, va a ser. No, vamos a hacer doble. Mira, vamos a hacer así. Ah, mira. Ni lerdo ni perezoso. Un matrimonio. Claro. No, un trío armó porque eran 2 quesos y un coso. Bien. Mamina. Bien, mamina, Rencito. Sí. Picarón, picarón. Fíjense que este queso... Claro. Tiene arrollado jamón y queso, increíble. ¡Qué rico!
Ay, me muero. Ah, entonces es un cuarteto. Sí, sí, sí. Está muy eligió bien. Eligió bien. Sí, eligió bien, Rencito. Sí, Rencito siempre hermoso, elige. Hermoso, hermoso. ¿Y estos sándwiches? Yo elijo muy bien siempre. ¿A cuánto me vende este sándwich si yo voy a comprarlo? Estos sándwiches están más o menos 4.500 pesos. No, muy es bien. Espectacular, vale. Porque además es para compartir. Son enormes. Comen tres de ahí, ¿eh? Sí. Entrale, Rencito, abundantes también, sí, comen tres tranquilamente. Sí, aparte, súper abundante. Mirá. Entrale un sanguchito. ¡Oh! Terrible, chico. Son como dos, ¿ves? Claro, impresionante la calidad del pan, Juancito. Es una locura este pan. Es clave. Para dos, para tres también comen. Son bien, bien abundantes. Sí, tiene burrata este, me encanta. Delicioso, ¿eh? ¡Renzo! A esta hora de la tarde, querido. Abrí grande la boca, pa. Renzo, por favor. Qué miedo. Se me hace buena boca. Sí. Ustedes vayan yendo que yo me quedo comiendo el sándwich. Sí, olvídate, te perdemos ahora. La brusqueta. Qué ganas de clavar. Ya me despido porque esto no tiene vuelta, ¿eh? Muy ten, nos tentamos todos acá, te digo. Ay, qué ganas de clavar un sándwich. Traete uno, Renzo. No, no. Sí, mordió hasta la servilleta, te digo. Sí. Perfecto. Y Rolito anda por ahí, mira, mira, Rolito. No, mira, mira lo que es eso. Rolito. Dale a Rolo, Rolito, dale a acá. Dale, Gripino. Rolito va a probar el jamón crudo. Ah, sí, claro. Ah, bien. Entrale, Gripino. Gripino. Tiene que venir Gripino, ¿eh? Tiene que venir. Sí. Lo vamos a invitar a Gripino que venga. Gripino nos empezó a seguir, ¿eh? Sí, sí. ¿En serio? Sí, porque tiene invitación, te digo, ¿eh? Tiene que venir a hacer con la broma de sex el otro día. Sí, nos empezó a seguir. Ay, ay, ay. ¿Por qué hace así? ¿Por qué abre los ojos así? Él vive una experiencia. Parece como que estuviera... Sí, la verdad que sí. Ah, Corona, y así calmate. Come el sándwich. Es un artista. ¿Cómo hará las cosas Rolo, no? Es la pregunta que yo siempre me hago y lo hago al público ahora, ¿no? Qué difícil. Bueno. ¿Arranca así? Qué duda cabe. La intensidad de Rolo te la debo, ¿eh? Mira, mira eso. Mira, mira, mira que arrastra todo. Oh. Oh. Una virtud y un defecto, la intensidad que maneja este hombre. Sí, la intensidad, mi amor. Escuchame una cosa. ¿Podrás traer algo para probar? ¿Algún sanguchito? Ay, tengo un hambre. Chicos, me clavaría un pebete. ¿Cómo que no? Ahora le vamos a envolver para que puedan probar y se van a llevar la picadita para que todo el equipo pueda probar. Muy bien. Muy bien. Que llegue, chicos. Vamos a ir. Que puede que nos agarre la aduana. No. Yo no les prometo nada. Yo no les prometo nada. Los invito a que vengan a San Martín 1320 acá en la zona de Florida, Vicente López, conozcan la brusqueta. Y prueben los mejores sándwiches. Menos que esto es una delicia, chicos. Así termina el miércoles. Vamos a ver cómo arranca el jueves. Sigue comiendo de real. Sí, sí. Gripino, que te agarró también el aire que tenés también dulce. Está en una. Uy, a ver. Mirá, Corbeta. Esto es mi parte favorita. A ver qué hay. Alfajores de maicena, pasta frola, media luna. Increíble. Todo caserito, todo el día. Esos alfajorcitos se notan. Tiene membrillo, tiene dulce de leche. Casero, ¿no? Mirá la barra de col. De maní, la barra de maní. Gigante, sí. Es terrible, ¿eh? La barra de maní. Es marca, chicos. Perdón. No, bueno. La barra de maní, exactamente. Turco le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman eso, Juan? ¿Turco o halva? Halva o posturco. Ahí está. La diferencia de comprar en una quesería o, viste, cuando vas y compras. Después todo lo que es dulce, alfajorcitos, pastafrolas, todo es de elaboración casera. Ah, muy bien. Claro, se nota, sí. Y además compras al peso y siempre te tentás con algo. No, no, no. Qué cosa rica. Es una juguetería para mí. Un placer, chicos, ¿eh? Vamos a ir a visitar. Es como ir al shopping, sí, claro. Sí, total. Y muy buenos precios por lo que estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo buenos, muy buenos precios. Muy buena mercadería, de buena calidad, che. Exactamente. Muy buena. Y la mercadería, la calidad es premium. Sí, se nota, se nota. Espectacular. Hasta huevos te venden, mira. Sí, todo, no le falta nada. Todo. Chicos, gracias, Rencito, espectacular, ¿eh? Bravo. Está apretadito está, ¿eh? Está la todo. Casa incluso para ir al gimnasio. Ah, sí. Y bueno, y hoy me vino bien para esto. Me parece muy bien, me parece muy bien, perfecto. Qué lindo plato de hoy, me encanta. Vamos a hacer esta hermosa lengua, gente. Sí, qué linda lengua. Lengua de vaca, así como la ves. Mira, es una lengua entera que vas a pedir a tu amigo carnicero que te guarde una lengüita. Pedila porque no siempre hay, ¿viste? Sí. Tiene congelada, ¿sabes? Qué raro van decirle, guardame una lengüita. Al carnicero. Claro, claro. Es raro, es raro. ¿Me guardás una lengüita? La muevo acá. Bueno. Sí. ¿No? Raro. Es un montón. Pero bueno. Es fuerte el mensaje. Sí, es fuerte. Pero esa es una lengüita pequeña. Esta es pequeña. Y la es pequeña, claro que sí.
¿Vos qué vas a hacer? La lengua sí o sí, siempre lo primero que tienes que hacer, acá no hay tu tía. No. La tenés que hervir. Bien, ¿cuánto? Perfecto. Un rato largo, 1 y media, 2 horitas. ¡Apa! Así que vamos para allá, para que corto primero un poco los vegetales. Dale, ¿bien? Perfecto. Fundamental hervirla, ¿por qué? Porque es dura y sobre todo porque tenés que pelarla. Y si vos no la hervís previamente, se te va a complicar. Bien. ¿Sabes que mucha gente la hierve con un poquitito de bicarbonato? Sí, bicarbonato o vinagre de blanco. Sí, sí, sí. Ayuda. Dicen que sí. Ayuda. O vinagre blanco, un chorro de vinagre blanco o un poquito de bicarbonato. Sí. Dicen que afloja la lengua. Afloja la lengua el bicarbonato, ¿viste? Sí, claro. Bueno. Afloja todo. A todo. Sí, sí, sí. Se me rompió el cajón del freezer. Sí, te vi arreglándolo. Y agarré y mezclé el famoso pegamento que es una gota chiquita. Sí. ¿La conoces? La gota, sí, la gota chiquita. La gotuti. Sí, la gota chiquita. Y le puse así y le tiré arriba bicarbonato y se hace como una especie de sellamiento, una aleación, como si fuera una especie de lana de vidrio. ¿En serio? Queda re duro, ¿eh? Sí. Yo la escuela eso no te hace mal eso, inhalarlo. No, porque eso se seca y queda súper adherido. Queda súper adherido. Chicos, si se rompe algo en tu casa, mezcla esos dos, guarda porque es medio tóxico, no le metas mucha napia por la duda. No, claro. Lindo consejo. Si ves que te empiezan a lagrimear los ojos. Funciona. Después, lindo consejo. Alejate, pero funciona. O sea, es esa la gota chica y... Y un polvito por arriba, así. Bicarbonato. A ojo, ¿eh? Ahí, tuki-tuki, se hace duro al toque, así que hacelo rápido. Lo hice porque obviamente no conseguía repuesto el cajón porque ya no se fabrica más. Claro. De otra una marca que no puedo nombrar. Claro. Pero bueno, funcionó por ahora. Después les cuento, ¿viste? Sí, qué buena onda. Telescuela técnica, ¿eh? Telescuela técnica. Para, ¿servirá para pegar cualquier tipo de cosa? Todo, es que pegan de todo, ¿eh? Pegan de todo. Ahí pusiste todo el morrón, veo que... Ahí va, bien corbeta. ¿Qué tengo acá? Una base de caldo para hervir la lengua. El culito del morrón, la parte de arriba del morrón, en realidad. ¿Bien? Ahí, no la tires, usala directamente así, bien lavada, obviamente. ¿Eh? Me la vas a lavar bien y luego la vas me a colar. Me gusta no tirar nada, claro, está no muy bien. Nada. Te quemes con el guante puesto. Muy bien pa, la utilización de los vegetales. Se utiliza todo. Sí, porque el antojo me ayuda, Cala. Te ayuda a posicionarte en la... La luz de frente me irrita. Porque tiene ojos claros. Entonces, un buen caldo para hervir tu lengua, un rato largo. Métele pimienta, métele sal, métele una hojita de laurel, métele un caldito, un cubito si tenés. También digo, métele sabor porque tiene que meterle sabor. Y la lengua, así como la compraste, la tirás directamente acá adentro a flotar, a nadar 1 horita y media, 2 horas. Métele lengüita adentro. A lengüita adentro. ¿Hay alguna forma de darme cuenta si la lengua está óptima o está ya media pasaduchi? La calidad de la lengua, dice usted. Sí, el color, clarito. Si está muy oscura, ya está vieja esa lengua y no la recomendamos acá. No, mi deber es salvar vieja, pero hirviéndola, ¿no? Lengua clarita. Y pero puede estar vieja y complicada. Ah, como okay. Varias de acá, no, ¿viste? Como varias. ¿Viste que dicen que uno tiene que tener la lengua clarita? No tenés que tener la lengua blanca. La lengua muy blanca por una cuestión de salud. Sí, porque una cuestión de salud estomacal. Dice que hay que... Y hay que cepillarse la lengua, ¿sabían ustedes? Obvio, sí. Viene un cepillito. Viene un cepillito. Ah, yo me lo cepillo con el mismo. Sí, también. Ah, yo me cepillo con el mismo cepillo. Y sí, está muy bien eso. Hay que limpiar. Sí, la lengua. ¿El paladar también? ¿El paladar? No, el paladar no. ¿Y cómo haces, Paco? No, bueno. Ahí el alveolo. Eso se pela como caliente, en frío. Bien, vos, coco. Qué chiquitito que es la lengua. Es chiquita. Está un poquito más pequeña. Pero está bien. Un animal más pequeño. Debe ser tierna. ¿Ese que es el embrague? Lo que dice acá, como dice Nico. ¿Es el embrague ese? Es el embrague, sí. El embrague. Vos la vas a hervir, la vas a dejar enfriar, pero para pelarla dale un poquito de calor, ¿ok? Dale un poquito de calor. Un toque en microondas o un poquito de calor en el agua misma, ¿bien? Obviamente que vos la puedas pelar, no la calientes mucho, pues no vas a poder pelar. Y ahí con paciencia, un cuchillo chiquito, vas a ir sacando la pielcita esta que es la que recubre, que no se come. Ah, bien, perfecto. Con esto no se come, chicos, ¿eh? No me vas a comer esto porque... Eso no pasa por pelleto ni ahí, ¿no? Es un montón lo que bueno, digo. Bueno. No pasa por pelleto. Sí, Coco, bien. Bueno, buena pregunta también. Mirá que yo he hecho cosas truchas, sí, pero lengua por pelleto es un montón. Es un montón. Pará. No, no, bueno. Sí, yo tengo... ¿Es buena? Escúchame, que ¿no hicimos acá el vitel toné de lengua? Sí, lo hicimos. Pero no pasa por pelleto. No pasa por pelleto. Sí, no, yo diría que ya es un montón. Mirá que yo he hecho cosas truchas. Tiene otra textura, ¿verdad? Sí, no pasa, no pasa. Mirá que yo te habilito cualquier truchada, pero... No, es una textura muy particular la lengua. De hecho, mucha gente no le gusta, ¿viste? No, trucos, es verdad, no trucos. Bueno, yo de hecho trabajé en un restaurante en Bariloche una temporada de invierno. ¿Cómo se nota que te falta mucho para la lengua? Sí, hay que hablar bastante. Al chef se le ocurrió hacer
sopa de espárragos en pleno invierno en Bariloche. Andá a conseguir un espárrago en Bariloche en invierno. Imposible. Claro. Bueno, y salió toda la temporada una especie de mezcla de arveja con puerro procesada. Bueno, yo vendía en el restaurante, vendía tarta de espárragos y eran puerros servidos. Pero bueno, una vez nos pasó que dijimos, bueno, y mucha gente dijo, che, qué rica la tarta de espárragos, y era de puerros. Y dijimos, bueno, que quede, si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y bueno, y pasó. Y pasó, ¿no? Claro. El puerro hervido tiene muy parecido el sabor al espárrago, no es el espárrago, claro. Es un fondo. Vos después lo mixeás con un poco de crema, cebolla, chicos, estaba rico. Bueno. Ahí lo vas dando con un cuchillito, con paciencia. Ya casi la tiene. Ya estamos, chicos. Con paciencia, como Coco ayer con la caucil. Ahí con mucha paciencia. Sí. Qué difícil. Qué rico estaba, ¿eh? La lengua en escabeche, sí. Dios mío. Tenés en la heladera y no parás de comer, ¿viste? No, y un sanguchito de lengua con el huevito picado arriba. No. Oh, tiene un hambre, yo se nota que... Hay hambre hoy, ¿eh? Hay hambre, sí. Hay hambre, ¿no? No desayunaste hoy. No. No almorzaste. No, nada, nada. Pero hay bueno. Hambre. Bueno, ahí yo estoy, ¿eh? Ustedes tranquilos igual. Sí, ¿eh? No, estamos bien. Tranquilos. ¿Necesitas algo? Vos avísame. Estamos trabajando. ¿Querés que te toque, te agarre la lengua? Con paciencia. No me tires la lengua, ¿eh? No tires la lengua. ¿Algún chiste con lengua podríamos hacer? No, no estoy. ¿El inhibido? Al inhibido. Al inhibido, no, no. ¿Me da un miedo? Un miedo. No. Sí, se autocensuró. Mira, que para que se autocensure debe ser algo irrepetible. No es para este horario. No, ni para ninguno. Igual lo queremos, ¿eh? Igual lo queremos. Este loco. Ahí está casi, ¿eh? Le sacamos toda la... Limpiame bien, dejar eso porque esto es re duro. No se come con esto, te puedes hacer una gomera después si querés, por ejemplo. Te puedes hacer, claro. Mirá lo que es esto. No. Es duro, duro, duro. Claro, ¿viste? Se te rompió el zapato, le pones ahí un poquito. Es un repuesto de zapato, ¿viste? Ah, sí. Es buena. Ah, con esto te haces un... Para que juegue el perro. Zapato para ahí, sí. Ahí, sí, sí, le... Mirá, una bolita. Una bolita. Ahí va, muy bien. No, no, es tremendo esto. Es duro, duro, duro. Es bárbaro, sí, sí. Bueno, y le digo una cosa, ¿se te pinchó la bici? ¿Viste que le pones un parche de esto? O la colchoneta, ¿viste? De la cosa, le pones un parche. Sí, sí, sí. El gomín, el gomín. Con la cosa esa, el pegamento y el bicarbonato de Paco. Pará, que te voy a hacer la gomera, ¿eh? Pará, ahí voy. Mirá, ¿eh? Es un gomerón, me encantó. No, chico, la gomera nunca, ¿no? Que misma textura. No, no hay que usar gomera. Bueno, terminé, ahí está. Le sacaste bastante grasa también de acá. Presta atención acá que tiene como una especie de nervio medio raro que sacáselo con ganas también, porque no está bueno. Y te queda una lengüita así. Ya sacamos medio kilo de lengua más o menos. Una vez que la tenés lista ahí, yo lo voy a encarar el corte. Dale. Yo el corte me gusta hacerlo más bien tirando finito. Sí, igual vos tenés en cuenta que si lo hervís bastante tiempo, si lo cortás muy fino se te va a desarmar. Sí, así es que, verdad. Regulá un poquito el tema de la cocción y el corte final. Es decir, esto va a tener una segunda cocción, así que... Ah, va a tener una segunda cocción. Esto va a tener una segunda cocción, exactamente. Bien. O sea que no la dejes blandita, claro. Sino que, claro, perfecto. Un hervor de una hora y media. Para una lengua de este tamaño está bien. Bien. ¿Ok? Andá llevándolo, andá buscándolo, ¿eh? Bien. Siempre. Andá a buscar la lengua. Andá buscándolo, bueno. Buscame la lengua, ¿eh? No busqué la lengua. Che, está como este chaleco... Sácatelo, pa. Sí. ¿Querés sacártelo? No, estoy bien. ¿Estás pero bien? Digo, sácalo. Vos te veo muy engomada a veces y digo, te entiendo las cosas no, que pasás. No, sí, no, de verdad. Hay veces que me engoman y es como rarísimo. Llega un momento que bueno, me digo, no, como que no te respira el cuerpo. Sentís claro, como que algo te es. Falta oxígeno. Es eso, ¿viste? Definitivamente. Llega un momento que no te llega el cerebro. Mirá cómo la aprovechaste toda. Me falta el aire, exactamente. Hola, Rosita, ¿bien? ¿Qué tal? Anda por acá, no sé si se puede nombrar, una que anduvo por Italia con sí, ustedes, sí, Vaninita, ¿no? Está ahí, Vanina. Ah, ¿qué tal, Vanina? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Está inhibida? ¿Te dice también? No está inhibida. No puede. De Bariloche. No puede. No. Tiene la voz prohibida. No puede hablar, tiene la voz prohibida. No le pagamos el bolo a ella. Claro. Algo pasó allá. La están buscando en Italia todavía. Se trajo una burrata además. Se trajo, sí. Igual ya la nombraron. Se trajo un pecorino. Se trajo un pecorino oculto. Mandaron un servicio al Vaticano a buscarla por todo el mundo. Sí, no, y por eso. Y algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Muy bien. Bueno, ¿qué terminamos lengua? Con la lengua entonces. ¿La herviste? Sí, parecía chiquita, pero mira que rendidora. Es rendidora. Voy para acá. Rendidora la lengua. Sí. Tranquilo. Bueno, entonces, lengua hervida, pelada, cortada, lista. Base para hacer la clásica portuguesa, ¿ok? Ah, bien. Un poquito de aceite que tengo acá, un buen aceite de oliva. Bien. Cookie. Si tenés aceite común. Y ahora me vas a sellar a dorar un poco la lengua, ¿ok? ¿Para qué? Para darle un saborcito. Mira.
sartén. Que la tenga ahí. Dale, gracias. Te agradezco un montón, ¿eh? Ahí está. Un poquito, para que tome un poco de sabor, para que tome una doradura, un color, ¿viste? Me gusta. No te quede palidona. No, palidonga. Que quede palidona la lengua. Che, prendé el micrófono a Nico un toque. Está prendido, amigo. Te estoy prestando atención. Ah, te pido disculpas. Bien. Estoy prestando atención a la receta que no voy a hacer, perdóname. Perdóname. Pero porque yo soy vegetariano, ¿qué quieres que te diga? Bueno, bueno, bueno. Sí, pues es que nunca dure yo la lengua, digo, para salir acá, ¿no? Gracias. Nunca dure la lengua. Nunca la dure tampoco. Siempre gris. Siempre gris. Siempre gris. Sí, a ver, para hacer una vinagreta, para hacer un mitelton de lengua, me parece que no hay que dorarla, no te va a convenir dorarla. Pero como en este caso es una receta más de olla, más de salteado de vegetales, más de salsa de tomate. Le cambian la coloración. Me gusta. Le cambio la coloración y además al sabor. Y después yo acá voy a rehogar mis vegetales. Ah. Quiero que esos vegetales tomen el sabor que dejó el sellado de la lengua también. Bien, ¿viste? Claro, está muy bien. Para hacer un día heavy metal estamos como muy tranquilos. Sí, ¿no? Bueno. Sí, sí, y sí, estamos para como muy... ¿Qué va a hacer, no? Y sí. Sí, sí, sí. Estamos como muy tranquilos para un día heavy metal. La próxima música clásica. No. Sí, sí, sí. Estamos como... Oh. Ahí va. Chicos, bueno, sí. Ahora la sí, sube. Muy bien. Che, qué linda que queda la lengüita dorada, ¿eh? Lengua doradita, sí. ¿Eh? Sí, sí, lengua sí, picante, lengua filosa, ¿eh? Le da otro... Acá se le da mucho la lengua, ¿eh? En este programa, ¿eh? Opa, sí. ¿Cómo? Eso no nos falta. A veces sí, no. ¿Viste? Por suerte sale solo. Sí, por sí. Por suerte no hace falta improvisar. No. Mucha gente me pregunta en la calle, ¿ustedes tienen un guión? No. No. Ojalá. No. Ojalá. 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 No, ojalá que no. No ocurriría cierta cosa. Con suerte tenemos a Fabi, imagínate. Claro. Pará, no, los primeros programas había guionista que mandaba el guión. Para mí se aburrió y dijo, no, la broma, hagan lo que quieran, muchachos. Sí. Tenés razón. ¿Cómo llamaba el guionista? Martín. Hernán. Para cuarzo. Claro. Nos daba la lata de las recetas. Se dio cuenta que no leía nada. Mandaba... Nadie leía nada. Claro. Claro. Nadie leía nada. Es que la carpeta que presentamos era muy grande. Claro, muy ambiciosa. Sí. Y muy ambiciosa. Quedó esto. Bueno, ahí pusiste ajo. Bien corbeta. Bien. Un poquito de ajo, unos morrones ahí de colores. Sí. Y le voy a incorporar también unas cebollitas, base de sabor, de vuelta, puerro, métele puerro, un poquito de apio, sí, claro. Sí, como no, una mete zanahoria. Una zanahoria, mete una zanahoria. Bien. Un morrón amarillo. Morrón amarelo. Me gusta a mí, porque viste que es me más gusta, dulzón. ¿No? Sí. Y hay amarelo. Una cucharita de madera. Acá, Coco, ¿te hago una pregunta? Sí, Coco. Nada que ver, pero ¿vos escuchabas música de este tipo que está sonando? Sí, o nada, Coco, ¿o no sí. Eras ese estilo de pibe? Muy bien la pregunta. No, sí, yo de chico escuchaba más heavy metal. Ahora me pasé un poco más, más tranqui. Ah. Pero sí, Judas Priest, Iron Maiden. Escuchaba en un Walkman que tenía negro cuando ay, me tomaba... ¡Ay, Walkman! Yo tenía uno rojo. Sí. Un Walkman rojo que me habían regalado. Vos sos muy Black Sabbath, Motley Crue. Claro. Yo escuchaba en el bondi yendo a la mañana al colegio, 7 y 10 de la mañana... Escuchaba un Walkman entero, eran 40 minutos de viaje. Ah, miércoles, que te quedaba lejos. Y bueno, y cuando te tocaba darle vuelta al cassette, ahí te bajabas. Claro, pues duraba media hora, ¿viste? ¿Cuánto lejos te mandaron a la escuela? Y yo vivía lejos de la escuela, 20 kilómetros. Yo vivía en Bariloche, provincia de San Pedro. En el Cerro Otto era la escuela. Claro. Era en el la centro. Casa de la abuela Goya. Ya cuando llegabas... ¿Perdés el micro? ¿Fuiste? Sí. No, no perdés el bondi. Claro. Cada 20 minutos igual. Había pasado que lo perdías y llegabas un toque tarde. Bien, 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 perfecto. Pero sí, sí, ¿llegabas un toque tarde siempre vos? No, yo llegaba temprano. Llegaba temprano. Tempranero, bien. Sí, alguna vez llegó tarde, pero no, era de los era llegado temprano y... Acá también llega temprano, chicos, siempre. Sí, bien, bien. Tengo un problema que no puedo llegar tarde a ningún lado. Mirá me decís, qué bien. A las 5 yo llego 5 menos 10. Bien, bien, siempre, Paco, me gusta. ¿De chiquito también? De chiquito también. ¿No? Mirá, qué bien, me gusta. Sí. Eso es impuntualidad también. ¿Viste? Como que estás al límite. No, sí. Bueno, pero mejor ser impuntual así, no sí, al revés. Claro, no, ni hablar, olvidate. Total, total. Pero bien. Yo siempre fui impuntual al revés. Fuiste impuntual al revés. Claro, lo bueno, sabemos. Siempre fui impuntual al revés. ¿Es vino? Vino blanco, vino blanco. Blanco. Chequealo. ¿Vinito blanco? Sí, sí. ¿Vinito blanco? Sí, están sí. Dudando. Entonces, no, sí, no, no, evaporado. Es bastante evaporado. Es un repunte de birra. Está bien decantado. Suave, oxigenado. Muy suave. Muy suave, muy suave. Muy suave. Entonces, me rehogaste, me sellaste la lengua, la sacaste, le incorporaste el vegetal, un poquito bien. De ajo, un poquito de aceite, un vegetal ahí que te guste, cebolla, morrón, apio, puerro, lo que tengas, un poquito de sal, un poquito de azúcar, que yo no le puse, pero no pasa nada, metí una culita siempre de azúcar, y ahora sí, el vino blanco para terminar de levantar. Es que me gusta que no ensuciaste tantas cosas, ¿viste? Todo en una olla, siempre ¿no? todo, sí, a mí me gusta gracias, mucho. Gracias, mi amor.
Acá el azúcar, lo pegaste. Asesor azúcar. Mucha gente pregunta, ¿para qué el azúcar? El azúcar, avietele un poquito, no te va a quedar dulce, te va a dar un sabor, te va a emparejar los sabores finales, vas a ver. Y además le saca un poco el ácido, ¿viste? Del trabajás del un poco vino, el ácido, exactamente. De las verduras. Las verduras. Vino blanco. Muy bien. Muy bien todo, entonces. Dale tiempo. Que rehogue, dale esos 10 minutos que necesita la cebolla para aflojar, para caramelizar quizás bien, un poquito, que empiece a largar sus azúcares. Y igualmente los morrones también. Dale tiempo, y una vez que ya el tiempo ya pasó, ahora sí, incorporar esta excelente salsa de tomate. ¿Eh? Muy bien, Paco, este que vos le doctor, que te salió. ¿Este es un invento tuyo, algo que pensaste a la noche? Esta, ¿cómo sabes que no la vi nunca? Sí. No sé si existe la lengua, la portuguesa. Viste, por eso la veo, bueno, la primera vez que lo veo. Se la cocinaba Sarah Connor esta. Quería... La hacía así, exactamente, en el año 1986. Qué buena película, ¿eh? Qué buena película. Qué rica película. Todo rico. El hambre que tiene la piba, no. Adelantale un poquito. Pobre, sí. Pará, sí. Unos quesitos, dale un tomate, algo. Sí, decime. No, ¿estás por decir algo? No, estoy escuchando lo que me están, la indicación que me dale, están por dar. Tranquila. ¿Qué pasa? Yo entonces le incorporo salsa de tomate también. Vamos a cocinar un tiempo y luego vas a incorporar la lengua nuevamente. Por última vez, ya no rompo más las bolas con la lengua. Bien, perfecto. Bien, y vas a cocinar un tiempito. ¿Cuánto? Media hora, fuego medio, andás llevándolo, ¿ok? Bien. Sobre todo que espese un poco, que libere la acidez también la salsa de tomate con la cocción. Bien, pero esto ya prácticamente, este es el punto en el cual podés sentar a mirar el teléfono, a peinar Instagram. A peinar Instagram, claro. A jugar los Pokémon. Quería ver la diferencia de esto que siempre hablamos de la salsa portuguesa. Sí, y, a ver. ¿Cuál sería? Quería preguntarle la diferencia. Sí, muy bien. Salsa portuguesa. Los ingredientes. Ingredientes básicos de la salsa portuguesa. Anoten, tomen nota, por favor, chicos. Sí. Salsa de tomate, base de verduraje. Sí. Y fundamental que tengo acá. ¿Quién no le puede faltar, digamos, no? Las alberjas. Un beso de Ronaldinho. Para, y la criolla es sin alberjas. La criolla sin alberjas. Ah, bien, perfecto. Puede tener papa. Perfecto. La criolla. O la portuguesa. Me parece que la portuguesa. Ay, ¿ves por eso? Ahí estoy medio confundida en esa. La criolla y la portuguesa. Che, tenemos que preguntar a un programa de cocina. Sí, capaz que... Claro, sí. Capaz que alguien que sepa. Capaz que sabe. Capaz que alguien que sepa lo llamamos. No. Acá me dicen que como infaltable es el ají o el pimiento morrón, chicos. Para la portuguesa. Para la portuguesa. Perfecto. Todo lo que no dijo Paco. Claro. Hay que renovar el curso, Paco. ¿Qué pasó? Mi amor. Mamina. Igual pasame de la fuente, porque me parece que está mal. Mónica no la tengo. Mónica de la fuente. Mónica, no te falla. Le metí un poco de extracto. Ah, bueno, bien. Ah, pensé que a Mónica. Pensé que le habías metido algo a Mónica. No, Mónica te cobra. Ah, ¿te cobra Mónica? Sí, te cobra. ¿En serio? ¿Le pagás? Hay una base. Sí, hasta tantas palabras te dejo. Hay una base gratuita. Sí, obvio. Ya tenés que renovar. ¿Y vos estás en la paga? No. No, olvídate que no. No, claro, ¿y qué, por ejemplo, si, por ejemplo, no te quiere contestar, no te contesta? O sea, cuando ya te... Básicamente le hablas y no te responde. Ah, bien, perfecto. Pagame rata, te pone. Pagame rata. Che, bueno, escuchame una cosa. Tengo entonces esto cocido, tengo uno listo también acá. Tengo un purecito que lo vamos a regenerar, si les parece. Que sí, está bueno. Regeneralo. Está, ya está recaliente. Regeneralo. Lo regeneramos entonces. Ah, pará. Está prendido ahí, papi. Sí, claro. Cuidado. Lo pongo ahí. Ah, está prendido aquel. Mirá, sí, qué loco todo. Sí, claro, por eso te quemabas. Básicamente. Claro. Este no, y ese sí. Bien. Tengo entonces puré. ¿Qué vas a hacer? Yo te recomiendo que hagas esto. Lavas la papa entera. Sí. La pones a hervir directamente con piel, todo junto, bien lavada. Y una vez que está bien cocida, que te das cuenta que la pinchás y ya está lista. Bien. Momento de pelarla, déjala que se enfríe un poquito, pero no mucho. Con una cucharita vas pelando así, suavemente, ¿eh? Bien, muy bien. Se pela muy fácil, incluso es más fácil pelarla así que en crudo. ¿Te gusta? Bien, me gusta. ¿Blanca o negra la conserva? Papa. Buena pregunta. Que en este caso me parece que va a andar mejor una negrita. Bueno. No tengo preferencias en cuanto a esto, ¿eh? No, mira, te gusta la negra y la blanca. Exactamente. Bien, está muy bien. No le hace asco a nada, básicamente. Básicamente. Para, igual, muchas veces la papa negra, la papa blanca es la negra lavada. Sí, también. También. Sí. Si te lavas, como muchas veces el papín es la papa chiquita. Claro, también. Puede ser, ¿eh? Muchas veces. Igual para el... Vos lo dijiste, la papa negra se cultiva en un suelo diferente a la papa blanca. Exacto. Hay uno que va más arcilloso, no estaría... Me parece que la papa blanca... Hay uno que blanca, le paga a Mónica y hay otro que claro. No. Claro. Me parece que la papa blanca es un suelo más arcilloso, más arenoso y la papa negra es más tierra. Tierra. Sí, exactamente. Tierra, barro.
Sí, pero creo, hay una diferencia, ¿viste? Que a veces tenés unas que son como muy chiquitas o muy aguachentas, que en el puré hay, para mí, hay una diferencia abismal. ¿Sabes dónde más? En la fritura hay mucha diferencia. También. Y ahí sí tenés que fijarte bien. Exacto. Te puede complicar mucho una papa de mala calidad para la fritura. Te complica la vida. ¿Pero no lo solucionás con la manteca después? En la fritura no. En el puré. En el puré sí. En el puré sí. Puré zafa todo. Zafa todo. Che, qué pinta tiene ese puré. Parece un merengue italiano. Sí, merengue, muy chicos. Bien, ¿eh? Es hermoso. Sí, es la mejor técnica. ¿Por qué? Porque viste la papa entera con cáscara, así conserva mejor el almidón. Es verdad. Bien, y es la mejor forma de hacer el puré si tienes que hacer una cantidad por un evento. Sí. Dejátelo hasta este punto, no lo condimentes, no le pongas, simplemente pisalo y no le pongas ni manteca ni leche ni nada. Bien. Y vos lo vas a rellenar en el momento con un poquito de manteca. Fíjate si te queda pico de loro también. Pico de gallo te puedo hacer si querés. Pico de gallo, a ver qué pico te puede llegar a quedar con el. Ahí, mira. No sé. Piquito de. Sí, de. Sí, piquito de presión, te queda. De flamingo. Y ahora sí le voy a poner acá, tengo un poquito de esta nuez moscada y color. Sí, no le puede faltar. No sabemos si es nuez moscada. Hoy lo hablé con Flor. Mira la cara de Florencia. Mira la cara de moscada, pero tiene un color más claro. Y es un color distinto. Se rinde la parte de carpintería del canal. No, es verdad. Es sobrante de sacapunta. Sí. Es sobrante de sacapunta, me encantó. Mucha pimienta, nuez moscada, sal. Momento fundamental de la sal. Tengo por acá, está. Bien. Sí. ¿Por qué se ríe Florencia? Yo no entiendo Florencia. En ese momento. No sabemos. Porque para mí nos están envenenando hace dos semanas. Una maldad para hizo. Mí me está cagando hace tres días y no puedo discernir qué miércoles le puso más dentro, ¿entendés? Por eso, porque yo siempre le digo de cosas que están verdad. Y ahora no la puedo sacar, ¿eh? ¿No será algo que trajo de allá de Italia? Sí, para mí le metió tierra de, tierra del Roma. Acerrín. No, tiene una base de nuez moscada, pero le metieron algo más. Sí. Para mí tiene un aditivo. Tiene pan rallado. Tiene lo que va quedando. Avanzaron el costo. Claro, para mí le metieron algo. Pilla, qué pilla. ¡Las yeguas! Andás a ver, ¿eh? Y no lo puedo sacar. Tiene loca hace tres días. Sí. Chicos, fíjate la cremosidad que logramos acá. Sí, rico. Qué bien. Che, qué hermoso. Cremosidad total. ¿Eso y una buttercream es lo mismo? Es básicamente lo mismo. Dame para el whoopie. Eso es mejorcito. Rellename un whoopie. Gracias, querida. Me cambió. Entonces, acá tengo uno que ya estaba bien cocido. Y momento final, ahora sí le incorporás la alberja. Bien. Arveja, bien. Arveja. Está permitido decir alberja. ¿Sí se permite? Sí. La Real Academia Española, alberja o arberja. Toma, Jimmy, rellename. A último momento, siempre. Rellename un whoopie. Si no, se te va a romper toda, chicos. Esta, sobre todo, está buena porque es congelada esta, ¿no, Florcita? ¿Qué? Está congelada, ¿no? Sí, vaya. Vas a saber qué es. Por ahí son balines de que compraron, no sabemos. Bueno, el presupuesto que manejamos, hacemos malabar. ¡Oh! Se tenía que decir ahí. ¡Se picó, loco! ¡Se picó! ¡Está re heavy, re jodida! ¡Flor! ¡Se picó! Puso los puntos, Puso los puntos sobre las IES. Así me gusta. Bueno, creo que estoy en un gran momento. Para ir a la receta. Sí, vamos, pocha, Paquito, lengua de la portuguesa con puré de papa al verdeo. Vas a necesitar una lengua grande, morrón y cebolla cantidad necesaria, dos dientes de ajo, un litro de salsa de tomate de la huerta, por supuesto, una cucharada de extracto de tomate, 100 gramos de arvejas. Para el puré, un kilo de papa, 50 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de manteca, dos varas de verdeo y crema pastelera. ¿Qué estás haciendo, amigo, el Coliseo Romano? Tarmé ahí la pileta, tarmé la pileta de chascomús. Che, qué lindo el puré, en serio, fuera. Che, qué lindo. Ahí grabaron Megalodón 4. Sí, puedes retirártelo porque me lo llevo a comer. Hay gente que le gusta, ¿eh? ¿El de ajo, sí? No, así entero. En un costado, en un costado. Ah, lo corro ahí. Espero que se lo coma alguien de acá hoy. ¿Gabito? ¿Gabito, no? Me voy. Al huevo. No, huevo, porque esa es la criolla, eso, ¿no? Es a la riojana. No sé. Es la riojana, ahí está otra vez. A la riojana. Saludo a la gente de La Rioja. Saludo grande a la gente de La Rioja. Chicos, qué confusión tenemos, ¿no? No, estamos más tarde. Justamente tendríamos que aclarar. Nacimos confundidos. Ah, pará, yo te voy a hacer foto de esto. Ah, o sea que no probamos. ¿Quieres probar que les ponga una tablita? Ah, pará, te traigo un platito, ¿qué es? Gracias. ¿Querés que probemos los guppies de corbeta de vuelta? Dale. ¿Querés que rellenemos los guppies con esto? Vamos a poner acá. Ah, dale, gracias, mi amor. Sí, está bien. Un segundo tarde. Es un señor de parrilla, va la tabla. Claro. Ponete lo debo, mi amor. ¿Cuándo sale el bodegón? El bodegón este en cualquier momento, ¿eh? Ahí está. Para, lo que yo necesito es. Dale, sí, saca un poquito. Sacar no, un mucho, poquito no mucho, ¿eh? No mucho, yo necesito. Ahí, mira. Ahí va. Ella quiere comer de verdad. Sí, no obvio. Es acting esta. Ella vino por televisión, es claro, real. Te la hago así. Te lo como. Claro, yo vengo por la. Solamente por. Bien. Casi te lo está embelleciendo. Por el pancho y la coca venimos. El Coliseo se está convirtiendo en una pavlova directamente. Sí, de acá, de este sí, lado sí. Es una pavlova de papa. Es una pavlova de lengua. Es una pavlova, chicos. Yo les voy a cortar acá, ustedes si quieren. Muy bien.
Ahí está, pueden probar, ¿eh? Chiquito como la mamá, ¿viste? Qué tierno. Sí, sí, que pusiste una sola. Acá esto es puta verdura. No, para acá había... ¿Cómo es? ¿Qué dijiste? Estás en España, puta verdura, tío. Ustedes escuchan. Pura verdura que decir y me salió. Pero no, no era lo que quise decir. Qué rico esto, ¿eh? A ver. A ver esto. Aparte con esta salsa, Dios mío. No, puré. No, metele puré. Qué rica está la lengua. Era para vos. Metele puré. Ahí, bueno, dale, meter acá. Bueno, con audio, ¿sabés qué podcast? ¿Son comedores de lengua atrás? ¿Come lengua o no? ¿Está rica? Chicos, es una locura. Para mí falta un toquecinho de... ¿Puede ser? Sí, metele, metele. Metele poquito. Atención, hipertensos. Hipertensos a obtenerse. Qué bien. Ojalá qué que no me digan nunca que soy celíaca y nunca que me digan que soy hipertensa, porque creo que... No, bueno. No, después yo creo que te acostumbrás, ¿no? Después. Sí, pero bueno, sí, tengo sí, problemas con las harinas y con la sal. Claro. Son también mis dos adicciones. No. Bueno, buenísimo. Qué rico todo, ¿eh? Claro, amigo. Espectacular. Gracias, chicos, gracias. ¡Oh, Joey! Impresionante. No. Es la canción que le gusta a Mario de Rocky. Qué voz increíble que tenés. No, espectacular, no, impresionante. Espectacular. Bueno. Chewy, ¿no? Chevy, guión bajo Yoka. Lo pueden encontrar en las redes perfecto, sociales. Muy bien, bueno, ahí lo pueden encontrar. Qué voz admirable, ¿eh? Genial, espectacular. Vamos, Pocha, bueno, que te toca a vos, listo, ¿eh? Bueno. Metele a Yoka, hay una hora al tema, ¿eh? Así que con calma. Metele a Yoka, che, ¿vos escuchabas música así como rock and rollera? Poco. No era muy rockera yo, ¿eh? No era muy rockera, pero bueno, me gustaba. Ramona Galarza. Ramona. Víctor Heredia. Sí, sacó esto. Ah, no, eso. Igual escuchaba eso, porque sí, me era lindo eso. Serrat, escuchaba mucho a mi papá. ¿Pegado o muy pegado? Tenía. Uy, pocha. Tienes que ponerte efecto. ¿Te lo corto? Uy, eso cuando te compras un talle menos, ¿viste? Perdón, ¿eh? Ponete Master of the Puppets de Metallica. Master of the Puppets, ok. Les cuento, Masters, mientras tanto, que vamos a hacer unos fideos negros que me encantan, que son muy fáciles de hacer. Lo único que se necesita, obviamente, es conseguir tinta de calamar. ¿Alguna vez vieron un calamar? ¿Le prestaron atención? Sí. ¿Le apretaron donde sale la tinta negra? No, la verdad que no. No lo apretamos, bueno, pero mucha, porque nadie limpió un calamar por ahí posta, claro, digamos. Claro, sí. Un calamar o incluso un calamaretti y un chipirón. Vos comprás un chipirón sucio, digamos, sin limpiar, lo apretás y sale una cosa negra. Es que es como una defensa, ¿no? Que tienen, es como una defensa. Es como una defensa que tienen en el agua para que, para que no veas nada, no lo veas. Claro, exactamente. Vos estás para con la defensa, estás toda de negro. Para la defensa. Te vas a negro. Claro. Sí. Bueno, la receta dice 250 gramos de harina 4 ceros, que podría ser tranquilamente. ¿Querés ponerle una parte de semolín? Porque podría. Tenés semolín que te ha sobrado, ojalá que sin gorgojo. Bueno, tranquilamente podrías utilizar, por ejemplo, 200 de harina 4 ceros, 50 gramos de semolín, si tenés ganas. Si no, 250 está perfecto. ¿Para qué le voy a correr esto? Porque están haciendo. Están produciendo arte, para Netflix. Están haciendo arte. Claro, la Tron que volvió. Buena, Bitter Shoes. Las plataformas internacionales, cuidado. Y de golpe dice 3 huevos, pero anda viendo, porque como todo, depende del tamaño de los huevos, ¿eh? Ay, claro, como todo. Uy, acá está, mirá, está abierta ya, ¿eh? Para pregunta, ¿dónde se compra la tinta de calamar? Mundo Pastel no, pero... No. Colorate negro, pero se consigue. En las pescaderías, muchas veces, Jimé, ¿verdad? En las pescaderías se consigue... También, perfecto. Se me fue un poco, me zarpé, ¿no? Bueno, le meto todo. No sé. Esto de barrio chino, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires o te estás cerca de la Ciudad de Buenos Aires, te puedes acercar, en el barrio chino, en Belgrano, también se vende. ¿Dónde lo compraste vos? ¿Dónde lo compraste, Flor? Por Palermo. No, y si no, en la aplicación de ML, ahí. Uno consigue todo, pones tinta de calamarchi, te va a venir por 10, por 12, por 15. En la dietética. Mercado Free, ahí. A unas pescaderías también venden coco. En la dietética lo consiguió Flor, dijo. A unas pescaderías también. ¿Coco? Sí. Y tiene un sabor diferente, ¿no? Tiene un sabor diferente. Vas a sentir un poquito de sabor a mar. Si a uno te gusta el sabor a mar, bueno, entonces no hagas esa pasta. Pero está bien tu pregunta. ¿Ves que mira, hay baranda acá, Mar. Perdón que lo moví. Claro. ¡Upa, mamá! ¡Mamadrula! Es como chaparte la sirenita, más o menos. Sí, sí. Es como chaparte la sirenita media podridona. Pero fíjense igual que un sobre muy chiquitito de apenas unos gramos. A la sardinita. Mirá como tiñe. Ahora, ¿puedo ponerlo acá? Sí, puedo ponerlo acá, pero es una sonsada, porque en realidad tengo que laburar mucho más para mezclarlo. Una sonsada, qué moderno, ¿eh? Ahí está, harina 4-0, Dios mío, ahí está. Yo en la época de los Guns N' Roses, tenía 16 años, 17,
Claro. Está un poco diferente pero, Axel igual, ¿eh? Sí, Axel ahora le pasó, está un poquito, no quiero ser malo, pero... Le pasó la vida por arriba. Lo atropelló. No, chico. No sé bueno, qué edad chico, tiene Axel, chicos. Claro, chicos. ¿Qué edad? 60 y pico de años tiene. No, más. 60, chicos. No, más. Ya te digo, ya te digo. 60 y pico Axel Rose debe tener casi 70 y pico. ¿Tiene la edad de ustedes? Ah, bueno, pero una vida bien dura. Vivida, ¿eh? Cargadita de cosas, claro, digamos, cargadita. Claro, claro, vivió intensamente. Claro. Bueno, sí. Si vos tenés guantes, tenés la posibilidad de usar guantes, sí, qué cosa linda, porque en realidad va a ser mucho más fácil después. Vieron que Roberto Tini siempre amasa con guantes, que a mí yo estoy totalmente en contra de eso y se lo sí, digo. Sí. Pero se lo digo en la cara, por la duda, ¿sí? Porque yo me voy a decir, ah, porque no está, no sé. Pero, no, por la duda, pero, ¿qué pasa? Acá te vas a manchar y mucho sí, hasta que esto se incorpore. No, y te va a quedar también en la barandonga. En... 62 años tiene. Bueno, bien ahí, mirá, bien ahí. Yo dije 65, ¿viste? ¿Y tenemos foto de la actualidad? No. No tenemos foto. Parece, sí, parece un personaje, Nicolás. No sé a quién, pero ya lo voy a sacar, ¿eh? Como... Vos estás medio Winona Ryder en Beetlejuice. Yo estoy un poco Beetlejuice, es verdad. Estoy un poquito Beetlejuice. Marcel Marceau me da más. También. Sí, a mí también. La del mismo ya no la puedo hacer porque ya se la hice. Claro, la del mismo ya la quemaste. No, no. Bueno, ahí está. Yo te diría que estamos. ¿Puedo pasar la mesada? Sí, querido. La receta no, también dice tres huevos, ¿viste? Sí. Usé solamente dos y tiene un poquito de agua si querés. Yo le puse solamente, ¿para qué? Para sacar el resto de la tintura. Así, a priori, parece que está más vale blanca que negra, ¿eh? Sí. Pero de golpe se va a convertir en negra. Mira, ahora vas a ver, ¿eh? Bien. No, y además, dejándola reposar, también sí, se exacto, acentúa el color negro. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos te empezás a engolosinar con la humedad, claro, de golpe, sí, la masa se va a convertir en algo demasiado blando. ¿Y qué pasa? Esto tiene que hidratarse. El trigo se hidrata. Esto es para gente que no es ansiosa. Muy bien. Aviso. Sí, sí, tenés que dejarlo descansar. Claro. Cualquier masa de ahí, pasta. Ahí mira cómo está, se ve que está sí, ya, casi ¿viste? Está del color de tus guantes. Ahora llega el momento que forra la torta, chicos. ¿Cómo? Parece la pasta, ¿viste? Para sí, jugar. Sí, es igual. El otro día fue el día de las decoradoras sí, de torta. Sí, el 4. No lo dijimos, ¿no? No dijimos no, nada. Ayer bueno, fue, ¿no? El lunes. Fue. Y Marta Ballina fue como la pionera. La pionera. Chico, yo la me recibí de decoradora, de profesora de decoradora de tortas con ella. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Increíble. Y presenté, me acuerdo, muchas profesoras que se recibieron sí, en Marta Ballina. Es que ella abrió el camino. Abrió el camino. Después siguió la hermana. Y bueno, la pasta gallina en su momento. Sí, claro. Tiene por nombre directamente. Sí, por su nombre. Sí. Sí, sí. La que debe ganar cada vez que nombramos pasta gallina. Vos, por Beto, haces todo eso, ¿no? Estirar. Claro, sí, me encanta. Sí. Por eso te digo que vas muy por ese camino. Vamos, todavía. Lástima que falleció tan joven. Ay, ¿no? Sí. ¿No? ¿Ya está? Sí, amigo. Tuvo un accidente en un remis cuando volví a su casa. Absurdo, total. Sí, tremendo. Uy, pero mirá que bien que quedó. Subila como pueda, Coco. Dale, ahí está. No, mirá, está bien. ¿Te gustó? Toca la masa. Qué linda que quedó. Mirá. ¡Vamos! ¡Estamos igual! ¡Qué masita! Muy linda la masita. Usted me la deja... la masita. Sí, me la deja descansar y cuando descanse incluso va a estar más hidratada. Claro. Con el repasador por arriba, relaja, ¿eh? Bien. Como los seres humanos, cuando descansamos estamos mejor, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un trapito por arriba, un papel film, ¿necesita heladera? Depende. En media hora de relajación de masa no necesita heladera. Perfecto. Si la voy a hacer hoy y la voy a usar mañana, obviamente que va a ir a heladera. En fin, ¿te cansaste? ¿Eh? Pensé que es un trago de agua. Todo. Dale, me hidrato. Bueno, vamos a mostrar. ¿Quieren ver la masa? Sí. Dale. Claro que sí. Bien, pochonga, acá. Sí, la suerte. Qué suerte porque es lo que sigue. mirá, qué floja, mirá. Parece una piedra del fondo de la Patagonia sí, de un lago. Sí. Es roca volcánica, Coco. Roca volcánica, es verdad. Mirá qué linda, ¿eh? Hacete molcajete. Es medio molcajete, mirá, si te descuidas. Si armas así, tráeme el mortero. Es un molcajete. Armas un molcajete. Lindo. Lindo, ¿eh? Sí, muy lindo. Vamos a estirar esto. ¿Cómo sí, la sienten? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, listo. Sí, acá tenemos semolín. Si vos tenés nada, esto lo estirás así y en un momento lo vas a lograr, fíjate, ¿eh? Claro. Si no tenés esto, lo vas a hacer con la maquinola, una de dos. Siempre es importante sobar la masa, porque en realidad, aunque te parezca que no, el resultado final va a ser mejor. Claro. Si no, muchas veces cuando estiro masa de pasta, por ejemplo, para hacer la rellena y no la sobo, ¿qué ocurre? ¿La doblo esta o...? No, la sí, yo diría. No, me pregunta. ¿Entra doblada ahí también? Sí. Con mucho cuidado me pregunta. Claro. Coco, si la hago a mano, ¿tengo que hacer el mismo proceso de estirarla, doblarla, estirarla y sí, así? Sí, amor mío, sí. Sí, ¿sabés por qué? Porque hizo el ruido que te gusta a vos. Hizo él, sí, el... La pompuna. Sí, hizo la pompuna. Mirá que te la ajustó más. Sí, sí, ajustalo un toque porque se te va a ir para afuera. Ahí está. ¿Por qué? Porque si no le das esta situación de un par de veces así, dar la vuelta y qué sé yo,
La masa vuelve a encogerse en un momento, incomoda para rellenar porque se me achica, por ejemplo, un sorrentino de salmón. Bien. Y se va a encoger la masa o en un fideo, que creo que es de un largo, va a quedar mucho más pequeño. Perfecto. Yo la siento bien ahí, ¿eh? Yo también la siento bien. Escuchame una cosa, pregunta. Sí, esta masa que tiene así esta tinta de calamar, ¿va con salsitas así como suavecitas, va con más salsitas, ¿no? Claro, va con salsitas, imaginemos mar, ¿eh? Acá no le pondría yo unas mollejas salteadas, ¿entiendes? No, claro. Vamos por otro lado. Claro. Frutos de mar, por ejemplo. Cámese la lengua de Paco, mirá. Sí. ¿Viste? Sí. Tan sucia, ¿todo la tiene? Tiene que ver con todo eso. Es como un continuar, en realidad. No la tuya, sino la de la vaca. Claro. No, no. Si tenés la lengua así, estás complicado, te digo, ¿eh? Sí, ¿no? Si tenés la lengua así. ¿Cómo es eso del la cosa del pedigrí, que el paladar, la lengua tiene que ser negra? ¿Cómo es eso? Ah, sí. ¿Hay algo de eso? Yo no entiendo. No, el paladar negro es, me parece. Que la lengua tiene que estar en su color. No tengo ni idea, no sé. Pero bueno. Me preguntabas lo de la salsa. Para este tipo de pasta, ideal, si vas a hacer una pasta rellena con esta tinta, con esta masa tan linda, y, ¿viste? Algo que tenga... larga. Que tenga situación de mar, puede ser algún pescado, no hace falta que sea salmón, ¿eh? Puede ser un pescado blanco como utilizamos hoy, podríamos hacer otro día un relleno de pescado, ¿no? Sí, tranquilamente. Algo cítrico también, algo cítrico, me encanta, claro que bien. Sí, ¿por ¿Esta pasta se cobra un poco más cara? Se cobra un poco más cara, yo no sé cuánto sale la tinta de calamar, miedo. Miedo. Martín, ¿cuánto? 2.500 pesos... ¿2.500 pesos la tinturita? ¿El sobrecito? Pero vos tenés un tongo. Bueno, pero igual te da bastante, ¿no? Sí, claro. Sí, no, no, está, mal, no está bien. Chicos, es pensé harina y huevo caro. Esto. Sí. Harina y nada, o sea, mira la cantidad que te salen. Ahí no, está. No está un poco bien. Más fina, ¿no? ¿No la sentís? Un poquito más fina. ¿O está bien podría acá? Ser. No, si podría no querés, ser. No, ¿eh? No, no, sí, un poquito más. Sale un montón. Claro, ¿cuánto cobras? Hay que ver cuántos platos salen de de esta masa. ¿Dos? Exacto. ¿Tres platos? ¿Cuatro? Por lo menos, sí. Cuatro platos. O perfecto. Sea que tenés 2.500 dividido 4, sería, no me sale la cuenta, no importa. De costo... 850. De costo... 60 850, y ya tenés de costo 850, más la... Para calcular el costo de un plato, por ejemplo, en los restaurantes de este está país, bueno. El que tiene restaurante lo va a saber lo que yo digo. Tenés que multiplicar lo que a vos te costó por 3. Mínimo. Por 3. Sí, por 3, exactamente. Para que no se asusten cuando vean el precio de algo, chicos, calculen. Es verdad. La mano de obra, Por 3 para ganar, claro, porque uno es para los costos. El otro es para los costos que tenés, por ejemplo, personal, no sé cuánto, y el otro es la ganancia. El otro es la ganancia, claro. Exactamente, chicos, es así. Hay gente que se enoja y dice, el café me lo cobraste. Bueno, para las te lo tortas hizo lo ser mismo. Humano, otro te lavó la tacita. Claro. Y si no viviste una experiencia. Y si no facturás, ¿cuánto lo devolvés? Ah, chiquitito. Che, está bien ahí, el largo, el grosor, pero vamos a cortarlo. Por ejemplo, podría ir con langostinos esto, podría ir con camarones, podría ir con vijeiras. Vijeiras. Podría ir con, ¿qué otra cosa? Langostinos. Sí, la dije, berberechos. ¿Un atún, por ejemplo? Atún, atún está perfecto. Con un atuncito, con atuncito, tomate fresco, no está mal, Perfecto, chicos. No, pobre Paco, no se lo dije mal, chicos. Parece el color de la lengua de las jirafas. ¿Viste? Las jirafas. Ay, nunca vi la lengua de la jirafa. ¿Nunca viste la lengua de la jirafa? No, yo me dedico a ver lenguas de jirafa, por eso. Sos una loca bárbara, Qué curiosa. Cuando estoy al pedo, miedo. La tiene larguísima, encima. Vamos a ver si sale, chicos. Cuando tengo tiempo, me dedico a eso. Lo guardamos para una peluca esto. Mirá qué lindo eso, mirá qué lindo. Corbeta, acá tenés un gato, si no necesitas. Me gustó, ojo. Ahí está, por el número uno. Si tenés esta máquina, el número uno acá arriba, porque estamos debatiendo ahí con Flor. Bien, finito querés. Finito, sí, como un espaguetino, tiene que entrar bien. Si entra torcido... Si entra torcido y bueno. Entra. Vamos viendo. Está durando poco. El orden, el orden. Vamos viendo. Ahí está. Bueno, viste. Nada igual, que no se pueda solucionar, no, igual, claro, ¿eh? Nada que no se pueda solucionar. La astucia siempre está, ¿ves? Sí, obvio, obvio. Pero ves que yo estiro con semolín, no estiro con harina, ¿eh? Dije no, locuras. Me encanta el ruloté. Muy bien. Bien, perfecto, hemos estirado salen, los fideitos. Puede ser fettuccini, perfecto. Puede ser fettuccino que quieras, ¿eh? Ocha, pero salen un montón. Está bien, ¿eh? Muy acá bien, tenemos ¿eh? más lengua, no digo más, más. Más masa. Ay, más ahí. Cualquier cosa, después se tiramos más. ¿Sí? Claro, sí, no, más. Si no, de última, ahora que se vino el frío, lo usas como una bufanda. Claro, buena, claro. Ahora que está de moda la bufanda larga, ¿no? Claro. Che, a mí se me ocurrió usar un pescado acá arriba, y ahora vamos a la salsa. El pescado, en este caso, es abadejo, casi digo brótola, pero no, es abadejo. Le agradecemos a Mellino, sí, chicos, que es espectacular, el pescado espectacular. Super tienen ahí en Devoto... Amar.
obviamente tienen la cocina de Ana. Y si no tienen, se pueden meter por ahí en la página o en la Instagram de Antonio Mellino, la cocina de Ana, y ahí encuentran que tienen ferias en toda la ciudad de Buenos Aires con el mejor pescado recién salido del mar, ¿eh? Bien, bien, bien. Impresionante. Mirá, siempre igual, aunque compres el filete y te digan que viene sin espinas, pegarle una chequeada. En general, la parte donde más espinas hay, ¿cuál es? Cerca de las tripas del animal, por acá. Uh-huh. Acá hay, pero mucho menos, y siempre está por acá. Hay pescados que son más jodidos para retirar las espinas, ¿vieron? Sí. Depende cuál. Este igual por ahora va, ¿eh? Ahí está. Siempre si tenés... púsale esto. Un vasito con agua. Sí, gracias, Corbeto. Un vasito con agua. Traten de no tomar esa agua que va a tener. No lo tomen, ¿eh? Que tiene... Sí, tiene todo. Ojo, hay que avisar, es verdad. Ahí está, ¿viste? Pero son siempre estas pequeñitas, sí, muy poquitas. Peligrositas, ¿eh? Pero hay que tratar de sacarlas para disfrutar. Porque si no, la gente dice, no, pescado no como porque en realidad está lleno de espina. Bueno, porque hay que tomarse el laburo un poco al principio de... Pero ahí no tiene nada, ¿eh? Tuc, 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 medio tuc, como a contrapelo, te das cuenta. Sí, ¿no? El que compras que está despinado también hay que revisar porque, viste, que siempre... Siempre alguna espinita trae. Esto igual a mí me gusta darle un poco de sabor, ¿eh? Para que tenga un poquito de onda. Por ejemplo, le podés poner un poquito de... ralladura de limón, que lo vamos a poner acá. No el jugo, porque si no se me va a hacer un ceviche. Ojo con eso. Claro, porque el limón cocina. Exacto. Si ya, vos, entonces... Si vos vas a perfumar, solamente es la parte de la piel. Tenés un poquito de ajo, le podés poner un ajito aplastado, por ejemplo, acá adentro. Tuki. Bueno, bien aplastado. Un poquito de aceite, oliva común, lo que tengas, ¿eh? Y un poquito de pimienta. Si lo vas a cocinar al toque, podés ponerle sal. Si no, te diría que no le pongas sal en el momento. El pimentero Corbetero viene aguantando como loco. Va, va, va. Sí, va. Tiene bien, la va misma bien pila que la dueña esto. Sí. No se agota, ¿eh? ¿Viste? Conejito. Solo recargarle pimentita y arranca. Sí. Ay, chicos, les cuento que el miércoles... El miércoles no es hoy. Voy a estar en otro lado, pero... el domingo voy a estar en... ¿Dónde? Planeta 9 con las chicas. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! Sí, con Edith Hermida y Maya Chakra, que la verdad, un programa divino, divino, divino. Hablé de todos, del programa, bien, de todos, bien. Así que vendimos muy bien, bien el programa. Hablaste muy bien, ¿no? Todos, sí, llego. Así que muy bien, muy bien, muy lindo. Domingo a la noche, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Acá en el canal. ¿Te divertiste? ¿Te preguntaron de todo? ¿Hablaste de tu vida? Sí, 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 muy lindo. Me hicieron un informe muy lindo. La verdad que espectacular. Y mucho de escuela de cocina porque dicen que es el éxito de... ¡Vamos! ¡La tarde nueve, chicos! Gracias, gracias. La verdad que sí. Así bueno, que bueno, un placer. ¿Se viene qué? No sé qué dijo. No, dijo, de qué, vale, qué perdí, dijo. Me perdí. Mejor no, no lo repitamos. Vos, si querés, mezclalo. Si querés, le pones un papel film, lo dejás un par de horitas en la heladera. Ah, pero es un disparate de sabor esto, ¿eh? Cambia todo. Bien, pocha. Y vamos a la plancha. ¿Cómo la sienten? O a la sartén, sí, ¿eh? Sí, o a la sartén. ¿Metés un poquito cambie de aceite? ¿No querés que te cambie? Oh, no, sí, no, sí, está bien, igual, ¿eh? Lo que parece vos quieras hacemos. Está lindo el fuego, es igual. ¿Querés un pelín de aceite? Sí, lo vamos a pasar por harina, bien ahí. Bien. Le ponemos un poquito de aceite, porque yo tengo la mano muy sucia para tocar la botella. Y si querés, lo pasás por un poquito de harina o de almidón de maíz, lo que quieras, ¿eh? ¿Para qué? Para que quede un poquito más dorado. Esto es como vieja gastro, ¿eh? Sí. Yo lo pasaría ahí, sí, ¿eh? Sí, yo también. Y ponemos el agua a hervir ahí. ¿Qué te parece? Claro, pocha, sí, sí, sí. Para que porque, ya se suba el fuego. Como para que nos den los minutos, no suframos, sí, ahí está, ¿eh? Ahí está, sobre todo yo. Ahí está. Sí, igual parecía fuerte, pero... No, ¿viste? Pero ahí va, ¿eh? El pescado igual tiene una cocción no tan larga, ¿eh? ¿Qué quiere decir? No te digo que lo saques crudo, pero... Capaz que en 3-4 minutos está cocido por lado, ¿eh? Te digo, Cala, por la duda, por el tiempo. No, claro, en total dicen que un filet tarda 7 minutos en cocinarse. O sea, 3 y medio por lado. Exactamente. ¿Verdad? Dicen que en total 7 minutos. Fuego fuerte, ¿no? Bueno, fuego... ahí va queriendo, a poco va queriendo, ¿eh? Timidongo, pero va. Espera, te lo voy a poner más acá, permiso, ¿va? ¿Eh? Porque, sí, sí, porque ahí está más ubicado. Hacé tranquila, ¿eh? Ahí está. Bien. Tuki, 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 ¿eh? ¿Sale de apuesto? Sí. Sale, pusimos, pero podés ponerle un poquito más y luego cocinamos un poquito más. Apoyo esto acá porque no me da más la sartén para eso. Cuando este pescado está listo, tenemos que poner crema y limón acá. O sea, vas a cocinar el pescado de un lado y del otro y luego le vas a poner limón y crema. Ahí sí le podés poner el jugo de limón, ¿eh? Te voy a dar una espatulita para ¿las cosas de ustedes bien? Muy bien. Sí, todo tranquilo. La verdad es que muy bien, estamos, ¿eh? Muy concentrados en la receta. Qué suerte. Muy bien, chicos. La pasta. Hoy yo creo que estamos menos descontrolados que nunca. Sí, claro, sí. Y estamos vestidos como descontrolados. Pero el outfit igual más o menos nos vende un poquito. Son órdenes. Claro. Sí, pasa sí, que sí. Ayer fue demasiado. Sí. Hoy, estamos, en plaza, hoy estamos en Plaza Sésamo, chicos. Sí. Claro. Che, Corbeto escuchaba esta musiquita así medio... No, nada que ver, no. Corbeto escuchaba... O sea, hicimos un especial de una música que no escucha nadie. Sabina...
Claro. Mal serrano, todo por ese lado. Siempre el amor, ella. El amor siempre y el desamor. Sí. El amor claro. y el desamor. Sí, sí, pasa sí, que sí. lo que vivieron en esta época son ustedes que en la parte adolescente. No, sí. no, también. No, ¿la de heavy metal? No, sí, los 80 adolescentes son más ustedes. Variada, sí. Sí. Verdad, claro, había más. Tiene razón el pibe. Tiene razón. Bueno, vamos a poner un poquito, vamos a acelerar. Mira, la salsa para la pasta. Crema de leche, ¿Me tirás un poco de jugo de limón? Sí, Coco, lo que no te pregunté es si esta pasta que tiene esta tinta y demás para frizarlo, que cambia algo. Puede, no pasa nada, Corbetón. Podés frizarlo. Yo lo frizaría congelado. Congelado. Listo, vamos de vuelta. Yo lo frizaría crudo, no cocido, perdón. Okay. Crudo. Bien tu pregunta, bien. Se molina. ¿Cuánto? Hoy, si Corbeta está, la hicieron como una... los planetas. ¿Cómo llamaba esa película llamada Las colegialas se divierten? ¿Era? Ay, qué lindo. Eso va a ser un especial de colegialas. ¿Todo entero jugo o medio le puse? Medio está bien. Medio. Un poquito de ralladura, si querés, que haya quedado ahí. Bueno. Y un poquito de ajo, todo te pido, ¿Pero qué escuchaba Coco de joven, entonces? No, escuchaba Guns N' Roses, escuchaba... Sí, yo también Guns N' Roses. Sí, pero también escuchaba Erasure, porque ya estaba medio perfilándome. Ah, ya tenías un camino. Ya estaba como ahí, dudaba. Tenía un amigo que escuchaba... David Bowie. Yo tenía un amigo que escuchaba de heavy metal, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Black Sabbath? ¿Amigo o el Black Sabbath? No. ¿Motley Crue? No. ¿Metallica? ¿Pink Floyd? No. ¿Bon Jovi? Esto es Scorpions. Esto es Scorpions, ¿no? Creo. No, este es Scorpion. Yo escuchaba de Scorpion. Journey. Journey escuchaba, seguro. Journey. No. Bueno, Nicolás es como de otra época. Sí, y a mí me gusta mucho eso. Sí, también. Sí. Mirá qué lindo color que está agarrando ahí. ¿Viste? Como agarrando. Me gusta. ¿Ha visto? Sal y pimienta con el limón. Quiero desmitificar algo. La gente dice, se te corta la crema. Para mí no se te corta la crema. No. Para mí, en todo caso, se espesa, si querés. Sí, no se corta, ¿verdad? La última. No se corta, Ahí está. Esto es nada más reducción. Y acá tenemos el pescado. ¿Quieren que vayamos a la receta y me dan unos minutos con esto? Dale, bueno, pocha, vamos a la receta, pochanga, pocho, ¿cómo no? Dale, pochanga. Vamos entonces con la receta de Coquito. Vas a necesitar 3 huevos, 250 gramos de harina 4 ceros, un sobrecito de tinta de calamar, unos 5 gramos, 5 cucharadas de agua, 3 filetes de abadejo o merluzón firme, jugo y ralladura de un limón, 200 centímetros cúbicos de crema de leche, cubitos de tomate fresco, perejil picado, un diente de ajo aplastado, sal y pimienta. Y mira lo que hacemos ahora, hacemos un cambio. En este sabor que está acá, va la crema. Sí. ¡Opa! Mirá cómo levanta todo. Yo necesitaba hacer eso, perdón. Upi. Me pido mil disculpas. Pocha, no está muy bien todo. Upis. Te digo que esto para tus viernes de cocina de coco está muy bien, Hay que elegir un pescado firme, Este pescado es firme. El dientudo. El dientudo. Mucha gente habló de ese pescado que dijo Corbeta, Es firme, ese está bueno. Qué cosa loca, Sí. Sí. Vos me pescás. Porque te comes el pescado y después con los dientes te haces una nueva. Te haces el implante. Ahí va, mirá el color que tomó esto, Me impresionó mucho ese. ¿Viste lo que es que se lavará los dientes? Habrá que lavar los dientes. Tiene mejor dentadura que unos cuantos ese. Sí, es verdad. Sí. Es muy raro todo. Mira qué lindo esto que estás haciendo. Si a ustedes, gracias. Si a ustedes les pasa como a mí, le ponen un poquito de gracia. Agua de cocción. El agua de cocción, que siempre nos ayuda un montón, gente loca. Sí, ¿Cómo ayuda, Claro, claro que sí. Y esto no va con queso. Yo no le pondría queso. No. Yo no le pondría queso, No. Sal, le falta sal, queso alto. Ay, no. Pimientita. Sí. Yo para mí siempre un parmesanito, Vos decís podés ponerle picantón. Podés ponerle si querés un poquito de queso, pero... La Máxima dice que no se puede, pero viste que... Claro. Saluda a Máxima, si nos está viendo de Holanda, chicos. Pero viste que todo la máxima lo que de 20. No se puede lo queremos hacer. El protocolo dice que no. Sí, me zarpé de fideos igual, ¿no? Un poquito. No, somos no varios, creo que no. Vino Flor con un plato y dijo, ah, listo. Sí. Era un montón, ¿no? Vamos a poner un poquito de esto por arriba. ¿Qué me les gusta. Parece? Un poquito de frescor de tomate picadito por arriba. Bueno. El pescado, Jimena esto no igual, no, si no, querés, Jimena, si podés ponerlo en cada plato, un poco de pasta y un poquito, ya está, ¿no? Ya está, no le pongas más pocha. Y un poquito de, ¿cómo es? De pescado por arriba, esa es la idea, Qué rico esto, Qué cosa rica esta, bien, pocha, bien, Bravo, pochito. Lo diste todo, Bien. Segundo día, último. Sí. Parece que quedo en este horario, En este final de todo. En este horario seguro. Parece que va a haber que cambiar algún día para que no te estreses, pocha, porque... No, pero no me estresé, ¿Quieren probar un poquito o no? Sí, claro, ansiosos por probar. Bueno, tuki. Si vas a hacer el fideo muy largo, va a ser más difícil después servirlo, Claro. Ojo con eso. Acá tenemos, mira, vamos a cortarla ahí. Ahí, ¿quién más? Uno más. Pescadisnio. Tuki. Qué rico. ¿Se animan a comer esto? ¿Pasta así con pescado o no? ¿Les parece muy raro todo? No. No les di pescado, perdón. Está como muy de moda. Acá tenemos, Pero para Paco no le di, pobre. Ahí está. Gracias, mi amor. No, de nada, ¿ok?
Bueno, mientras ustedes comen, yo les agradezco a la gente de Soy Prensa, que hoy tengo la función de prensa justamente de Rock, School of Rock, así que vamos a ir ahí. Yo también. Así que le agradezco a la gente de vestuario, porque no la avisé, pero me voy así. Muy bien, yo también. Ya está luqueado, buenísimo. Ya está luqueado. Sí, Coco, qué bien que le queda el limón. Está bueno. Ahí, le queda espectacular. Limpia, sí. Chicos, además suavecito, no saben lo que es. No tiene gusto a pescado fuerte, que eso la gente por ahí para que lo sepa. A la minuta esto, ¿eh? Sí. Está bien, se deja. Muy bien, Coco. Se deja. Bien. Qué cosa rica esto. Una maravilla. Espectacular. Bueno. Saludable. Yo no me voy de acá hasta dentro de un rato, ¿eh? Nos tenemos que ir, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá. No queda más tiempo. No, está nuestro Bon Jovi, chicos, acá. Ay, qué bueno que está esto. Kevin, me quedo con mi amigo yo acá. Chicos, vamos, ¿eh? Vamos. Larga, hermano. Larga el fideo. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 5 de la tarde. Los queremos a todos ahí. Muchas gracias por estar ahí. Los queremos. Nos despedimos con nuestro heavy metal. Vamos. A ver.